Buenas noches en España, buenas tardes, bienvenidos a la Sacristía de la Vendée, hoy día 20 de abril del año 2023 y aunque ya lo hemos hecho en otros programas que ya hemos tomado el, el ritmo normal, feliz Pascua de Resurrección a todos, por lo menos desde esta tertulia sacerdotal revolucionaria que es el primer día que emitimos después de las pequeño descanso de Pascua. Vamos a a comenzar este programa muy especial, que ya como hemos anunciado en la publicidad, pues es un día muy grato para nosotros, por recibir eh, en nuestra tertulia a uno de nuestros referentes, a un sacerdote contrarrevolucionario, que es Monseñor Isidro Puente Ochoa. Y bueno, eh, ya vemos que hay muchos de los eh, fans de Monseñor, entre los que nos contamos los sacerdotes que participamos en esta tertulia, que ya están conectados desde distintas partes del mundo y queriendo escucharle. Pero en, en este programa, pues como siempre ya saben que la tertulia ocupa la segunda parte, vamos a comenzar primero con pues, una entrevista eh, que vamos a hacer a Luis Antequera, que viene a presentarnos un libro que ha escrito que se llama Crucifixión, Orígenes e Historia de un, del Suplicio. Nos hablará de ello. Uno dice, hombre, pues si ya estamos en Pascua, ya no, no es momento de volver a repasar esto que tocaba más. En la Semana Santa, bueno, pero es que eh, al final la Pascua precisamente es un tiempo en el que toca meditar sobre lo que se ha vivido en el Triduo Pascual y una de las cosas que además nos decía, bueno, pues eh, eh, el Evangelio es el estos días, al menos en el Novus Ordo, no, este discurso, este diálogo entre Jesús y Nicodemo, pues es aquello que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único eh, para que el mundo, para que por él tenga vida eterna. Bueno, pues la manera como Dios ha entregado al, al mundo a su hijo es mediante este suplicio, este sacrificio que es el de la crucifixión y bueno, pues acercarnos a conocerlo es una manera de conocer también lo que nos cuentan los evangelios y poder revivir y agradecer el sacrificio de Cristo por nosotros que en la resurrección se nos entrega en la vida cristiana en los sacramentos. Bueno, pues esto es lo que lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Espero que lo disfruten. Eh, saludo a todos los que ya están conectados, como decía antes, de distintas partes del mundo. Yo me encuentro ahora en una de esas partes del mundo, que no es habitual, eh, al menos eh, eh, en mi caso, porque, eh, como he dicho en otros programas, estoy en Perú. Espero no tener problemas de conexión, porque aquí el Internet es un poco flojo, pero de momento va bien. Eh, y bueno, pues, pues como siempre, eh, los demás, desde, eh, veo aquí gente de Texas, gente de Francia. Algunos que estaban, bueno, que están en Francia, no sé si son de allí o no, pero por donde están allí, están algunos también en el Reino Unido, desde Chile, desde San Antonio, Texas también, desde México, por supuesto, Connecticut, Argentina. Bueno, en fin, pues como siempre, desde todo el mundo, especialmente desde el mundo hispanohablante, pero por otra parte, gente que se une católica, por lo tanto, y universal desde todos los sitios. Saludamos también a los que escucharán este programa en diferido, después en nuestro canal de la Sacristía de la Vende, canal de YouTube o en nuestro Facebook de la Sacristía de la Vende, y también aquellos que lo escuchen, lo vean desde el Facebook de Memes Católicos. También, por último, las personas, bueno, también los que lo escuchen, nuestro podcast, que está en Spotify o en Evox y en algunas otras plataformas donde se puede acceder a los podcasts que están subidos en estos sitios. Y, por último, a nuestros oyentes que lo escuchen en estos dos proyectos de radio que nos acogen en su parrilla, Decisión Radio e Informa Radio. Eh, bien, pues sin más, vamos a dar la bienvenida al padre Gabriel Carbo Zarraute. Muy buenas tardes, padre Gabriel. Muy buenas, querido padre Francisco. Muy bienvenidos a todos nuestros seguidores del, del des, desde el destierro de la zona sur de los montes de Toledo, la contrarrevolución en las periferias. En las periferias, sí. en los que hablan de periferias, nunca las pisan. Esa es la cosa, esa es la cosa. Mira, aquí desde, desde dos periferias distintas, ¿no? Desde la jungla y desde los montes y desde donde haga falta anunciar el Evangelio y, y la verdad de Cristo. Eh, ¿Te parece si, quiere, si, por ejemplo, ahora al principio, para que no, os, no se nos olvide, hablamos de nuestro, uno de nuestros patrocinadores, por ejemplo, eh, pues tenemos a, a G-Cardio, eh, que, que es, son especialistas en cardioprotección, eh, esta empresa sevillana que pues colabora con nuestro programa y ofrece este estos servicios de desfibrilador formación y mantenimiento para yo se lo recomiendo para Francisco sé, colegios parroquias yo lo recomiendo también para, para los funcionarios eclesiásticos que nos conferencias siguen, episcopales arzobispados episcopales ¿no? y satrapías diocesanas varias que se ponen enfermos cada vez que nos ven pero ahí están siguiéndonos estoy seguro que también nos están viendo ahora así que recuerden Especialistas en cardioprotección, si les da un, un yuyu, un, un soplo en el corazón, porque se les hace insoportable en nuestro programa, aquí tienen lo que probablemente les salvará la vida. La, 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 sí. la vida terrena, ya la otra no sabemos. Necesitan el aparato y luego alguien que sepa manejarlo, por eso también lo tienen y que funcione en ese momento, porque si no, cuando lo necesitas, si no funciona, no vale. Bueno, pues todos estos servicios en www.gcardio.es Ahí lo pueden conseguir. Nosotros agradecemos este, este patrocinio. Bueno, pues eh, damos paso ya a nuestro invitado, Luis Antequera, ¿verdad? Adelante. Pues muy buenas tardes, don Luis. Bienvenido a la Sacristía de la Vende. Muy bien hallado. Encantado de estar en tan buena compañía. Bueno, pues doy la palabra a Padre Gabriel que te presente y que presente lo que vienes a hablar con nosotros. Pues eh, Luis Antequera es escritor. Eh, en la, en la página Religión en Libertad. No se equivoquen, religión digital son los comunistas, religión digital son, son, son la, la bazofia eh, de Internet, religión en Libertad es otra cosa muy distinta. Y ahí este señor Luis Antequera tiene un blog, eh, el cual yo se lo recomiendo, y además ha publicado ya eh, otros libros que eh, aprovecho ya don Luis para, para pedirle que en próximos programas o, o, o ya para el próximo curso, pues por ejemplo, la historia desconocida del descubrimiento de América, pues tiene que venir también aquí a hablarnos de ella. Y el mes de febrero, bueno, también hace un programa en Radio María, eh, y este recientemente, el mes de febrero, ha publicado esta obra, si el padre Francisco no la puede poner en pantalla para que podamos verla, eh, Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio. Luis Antequera, Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio, Editorial Secotia, de nuestro buen amigo Humberto. Eh, son unas 190 páginas, eh. no, no, es un libro, no es un libro grueso, es un libro que además eh, Don Luis escribe bien y, si, y, y no hace falta más que asomarse a su blog eh, y, a, y a otros también, eh, a otros escritos que tiene en Internet accesibles. Pero es un hombre que se explica muy bien, y no es porque esté el delante para echarle incienso. Pues ya saben nuestros seguidores que la adulación es un pecado muy clerical, pero este no es el caso de la sagacidad de la Bandé, donde más que practicar la adulación, practicamos la crítica, pero crítica, como bien sabe el padre Francisco, en el sentido filosófico, de, de, de juicio, un juicio constructivo que quiere definir la realidad. Bien, pues don Luis, eh, su obra, que es interesantísima, a propósito de su lectura y para que nuestros seguidores la conozcan y se animen a, a hacerse con el libro, a comprarle y a, y a leerle, porque merece la pena, eh, además es uno de los aspectos que, no sé si coincidirás conmigo Luis, que han desaparecido eh, o que se han eh, desdibujado en gran manera eh, desde los años 70, desde el posconcilio, desde el final del Vaticano II. Que es la, 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 la perspectiva de la cruz, la centralidad de Jesucristo crucificado y, y, y lo que significa la cruz en el catolicismo. Creo que yo hablo como sacerdote, eh, con la experiencia de sacerdote, creo que se ha hecho demasiado hincapié eh, de, en, en la resurrección. Y, y a mí, si te soy sincero, me hiere en mi sensibilidad de católico, de sacerdote, cuando entro en parroquias, sobre todo en parroquias nuevas, de construcción nueva. Y lo que encuentro es una imagen del resucitado inmensa encima del altar, pero no encuentro eh, una imagen de Cristo crucificado. Pero bueno, eh, don Luis, ¿dónde está el origen de la crucifixión? ¿Dónde podríamos situarlo históricamente? Sí, el origen de la crucifixión es sumamente antiguo. Eh, los, el, prim, el primer historiador de la historia... Valga la redundancia, Heródoto, ya nos habla, Heródoto, ya nos habla de la crucifixión. Eh, se remonta generalmente a los persas. Estamos hablando del siglo VII a.C. Podría ser incluso anterior. De ahí de Persia inicia un viaje hacia el este, que le lleva, por un lado, hacia el nordeste, a las tierras de Grecia, donde se practica con asiduidad. ¿Eh? Alejandro Magno, concretamente Alejandro Magno, en el siglo IV a.C., practicó las crucifixiones por miles, por miles, se dice pronto. Y también lo que sería al sudeste, a la parte de Cartago, ¿eh? un pueblo con el que entra en relación de una manera muy estrecha y muy agresiva también el imperio romano, la primera, la, la, la primera Roma, ¿eh? que es de donde los romanos toman prácticamente este... Este, esta tortura atroz este suplicio atroz que es la crucifixión y que ellos van a practicar de una manera absolutamente exhaustiva ¿eh? sacando del suplicio pues eh, sus mejores eh, realizaciones es así pero viene efectivamente viene de lo que es la parte de Persia y se va corriendo hacia el este hasta llegar al Imperio Romano efectivamente esa sería un poco la trayectoria histórica de este suplicio atroz o sea, hablamos de un origen en Persia y después que por ahí pasa a la Grecia y pasa a Cartago y de ahí pasaría a Roma. Efectivamente, esa sería la trayectoria que más o menos tenemos identificada al día de hoy. Y más o menos eh, eh, poseemos o conservamos, disponemos de, de fuentes que nos proporcionen conocimiento de cómo era realmente. El, la crucifixión en el sentido de cómo era el, el procedimiento para crucificar a una persona no sé si decir a un hombre porque porque es verdad que la mayor parte de las crucifixiones se, se practicaban con hombres eh, y cómo es el desarrollo sí sí por supuesto que disponemos de fuentes la crucifixión fue un escenario un espectáculo absolutamente habitual para todas estas personas que estamos mencionando desde el siglo Séptimo antes de Cristo, hasta el siglo IV, que se produce la prohibición del suplicio en el ámbito del Imperio Romano. Fue un, una cosa absolutamente habitual, un espectáculo completamente normal, como pueda ser hoy día pues, el de las centrales térmicas en nuestro mundo de hoy. Había ciudades que efectivamente pues, tenían una colina, eh, la parte más visible de la ciudad, con una serie de cruces expuestas para eh, aviso de la. De lo que podía ocurrir a todos aquellos que violentaran el, el, el orden establecido. Los testimonios escritos, pues es que prácticamente no hay autor clásico que no se haya referido de una manera o de otra a la crucifixión. Lo hizo, como he dicho, Herodoto, el padre de los eh, historiadores, eh, pues tantos eh, griegos, todos se han referido, los autores griegos, todos ellos se han referido de una manera u otra a la crucifixión, Tucídides Plauto, Plauto concretamente hace una descripción bastante vívida y bastante, en fin, bastante visible de lo que es una, una crucifixión. Y luego ya lo que son los autores romanos, absolutamente todos, absolutamente todos, eh, pues, eh, desde un Virgilio hasta un Cicerón, hasta un Seneca el viejo, Seneca el joven, todos están obligados a referirse en algún momento a una práctica tan cotidiana como era en aquel momento la crucifixión. Sí. Si no recuerdo mal, a Cicerón le <coughs> me horrorizaba. Sí, 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 sí. Bueno, precisamente, justamente Cicerón hace una descripción muy tétrica, terrible de lo que son las crucifixiones y se expresa sobre todo en lo relativo a lo que son las posiciones espantosas en las que esos colgados, a una cruz o a un árbol o a un muro eh, pues eh, se hallan y le llama la atención ese tema y sí sí no no realmente es que muchos autores a pesar de ser una cosa tan cotidiana que casi todas las personas habían tenido la ocasión de contemplar en algún momento de su vida pues eh, no deja de ser eh, atroz y terrible ¿eh? uh -huh. o sea que podríamos decir don luis que a pesar de esa cotidianidad de esa de estar acostumbrados con ese paisaje eh, aún así, no dejaba de resultarles realmente pavoroso. Lo, 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 es. que, lo que muestra eh, eh, que, que estamos hablando de, de una tortura, de un tormento eh, sobrecogedor. ¿Sí? sí, sí, sobrecogedor. Efectivamente, es decir, a pesar de la cotidianidad, no dejaba de eh, eh, asustar a las personas que tenían ocasión de contemplar aquello, de pensar incluso que un buen día podían ser ellos, ¿por qué no?, los que colgaran de aquel eh, tormento atroz. Eh, no se olvide que uno de los eh, principales eh, objetivos de la crucifixión es eh, precisamente la disuasión. Eh, es decir, la crucifixión está muy pensada en muchos eh, aspectos de su práctica, no es un tormento casual, eh, tiene todo aquello de lo que estos pueblos eh, necesitan. Eh, conocer y, 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 y padecer en lo relativo al, al tema, entre los cuales la disuasión. ¿eh? Es decir, de lo que se pretende, una de las cosas, quizás la más importante, que se pretende en una, vamos a llamarla así, buena crucifixión, es que lleve a cabo un efecto de disuasión en todos aquellos que están llamados a verse disuadidos por el tormento. Es decir, que por muy cotidiano que fuera el tema, eh, la cosa aterraba, la cosa producía terror y la cosa llevaba a los ciudadanos a hacer todo aquello que condujera a evitar pasar por semejante suplicio, que a pesar de todo era bastante cotidiano. Y por hablar del crucificado más antiguo, o perdón, del crucificado más famoso del mundo antiguo que no es Jesucristo, si, si le pregunto, ¿qué me puede decir? Sí. Bueno, pues eh, podemos hablar de Yohanan Ben Hagol, por ejemplo. Eh, Yohanan Ben Hagol es un nombre que adquiere que adquiere notoriedad en tiempos muy recientes, en los años 60, pero es que aparece eh, el único clavo que ha llegado a nuestros días eh, de un crucificado y además atravesando una parte de su cuerpo, que es concretamente el hueso calcáneo en el, en el tobillo que lo atraviesa, por cierto, de una manera lateral, no de una manera, no de una manera frontal, como siempre imaginamos la crucifixión de Jesucristo, sino de una manera lateral, el clavo entra por el exterior del tobillo y sale por el interior del, del tobillo. Y claro, muy a su pesar, pues este pobrecito Yohanan Ben Hagol, eh, Yohanan, hijo de Hagol, pues eh, ha adquirido en los últimos tiempos una gran notoriedad porque es un crucificado, una parte de cuyo cuerpo, y un clavo de los que le atravesó ha llegado a nuestros días ya lo creo que sí pero si no también hay muchos más pues por ejemplo tantos esclavos de la, de la, del del imperio romano un espartaco por ejemplo las revoluciones las revoluciones eh, de los Arriba. esclavos del imperio romano son muchas no solo es una la más famosa es la de espartaco pero vamos hay tres cuatro o incluso más y muchos de estos eh, esclavos que se rebelaban contra el poder romano terminaban sus días precisamente colgados en una cruz. ¿eh? Así que pues ahí tenemos otro, otro crucificado bien, bien famoso. Podríamos hablar incluso también, ya en tiempos más recientes, de Sokichi, el bueno de Sokichi, pobrecito mío, un japonés que es eh, crucificado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Japón, y que nos proporciona al día de hoy la única foto que ha llegado, la única fotografía real. Que ha llegado a nuestros días, de un crucificado. Este Sokichi por lo menos tuvo la suerte de que en algún momento del atroz tormento eh, fue degollado, con lo cual no, no tuvo que pasar por otra de las cosas que se esperaba que pasara un crucificado, que es por un tormento larguísimo, un tormento de ocho, nueve o 10 días. ¿eh? Y, y bueno, pues a Sokichi, en algún momento del, del tormento, no sabemos cuál, lo degüellan, puede que antes. Muy probablemente cuando ya estaba colgado a la cruz, pero como digo, la fotografía de este crucificado está en la, está en, en la red, no puede acceder cualquiera de nuestros espectadores a él. Y desde luego, pues las actas martiriales, ahí están tantos santos cristianos con su nombre, eh, pues eh, citados y, y que pasaron por este tormento atroz, por no citar, claro, está tantos apóstoles, ¿eh?, que pasaron por el tormento de la crucifixión, notablemente San Pedro, que además sufre una crucifixión no necesariamente extraña, se nos presenta como extraña, pero probablemente era más habitual de lo que podamos creer. Una crucifixión en posición boca abajo, con la cabeza abajo y los pies arriba, lo cual, pues, parece aportar al tormento un nuevo sufrimiento, pero quizás fuera al revés, esto nos lo tendría que explicar mejor un médico, pero el hecho, un forense, un médico en su especialidad forense, pero el hecho de colgar de la cruz eh, boca abajo, con la cabeza para abajo y los pies para arriba, es muy posible que eh, aligerara la duración del tormento. Con lo cual, pues no fue tan larga, sino que fue bastante más corta. A lo mejor incluso se produjo en el término de unas horas y no de unos días, como estaba llamado a producirse. Desde luego, el apóstol San Andrés también, de quien tenemos un testimonio escrito maravilloso, que es uno de esos apócrifos que tanta información aportan. A la vida de la iglesia, el apócrifo que se llama Hechos de San Andrés, eh, que debe ser del siglo V, del siglo VI, donde relata perfectamente lo que es la crucifixión de San Andrés y nos da alguna información muy interesante, eh, porque, por ejemplo, hay un momento dado en el que el verdugo le pregunta al juez cómo tiene que proceder a esa crucifixión, eh, cómo debe hacerla. Y el juez le da una información que es, es sumamente valiosa para los que nos enfrentamos a este estudio. Le dice: No lo claves, átalo, así durará más. Es decir, que el tormento, ese aditamento al tormento que representan los clavos en las muñecas, en los tobillos, etcétera, ¿eh? pero sin embargo, abrevian lo que es la duración de la pena. Y en el caso de San Andrés, pues se buscó que la, que la pena fuera. Muy duradera para que de esa manera fuera muy ejemplar también. Y entonces lo que dice el juez es: no lo claves, átalo. También podríamos hablar del caso de los mártires de Nagasaki en Japón. Por supuesto, por supuesto. Y de tantas otras crucifixiones masivas y relativamente modernas. Eh, los, son 22 mártires, efectivamente. Lo que hace Japón es eh, un poquito ejemplarizar. Es decir, bueno, venís aquí con una religión extraña eh, que está llamada a acabar con todos los eh, nexos de unidad que se producen dentro del imperio nipón. Nos habláis de un, de un señor que terminó colgado en un tormento que es extraño para nosotros, que nosotros no practicamos, del que no tenemos conocimiento. ¿Eh? Los japoneses son muy finos a la hora de, 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 de practicar eh, torturas y suplicios, pero sin embargo el de la cruz no lo, no lo conocían. Y entonces de manera ejemplarizante a los mártires cristianos les aplican aquel tormento del que están todo el día hablando, que no es otro que el de la crucifixión. Y efectivamente en Japón, desde ese momento que entran los misioneros cristianos. Pues, con San Francisco Javier y luego tantos jesuitas españoles y portugueses que llegan a partir del siglo XVI, XVII a Japón, pues empiezan a practicar crucifixiones hasta tal punto que vemos que a este pobrecito Sokichi en el siglo XIX, siglo XX, pues lo crucifican al modo que se explica en los evangelios. Pero no solo en el ámbito nipón, no solo en el ámbito japonés. Esto lo encontramos con muchísima frecuencia en, en el ámbito islámico. En, en, la España Islámica se han producido muchísimas crucifixiones eh, masivas. Se, se practicaron en el tiempo que duró el califato, siglo X, siglo XI. Hay una crucifixión muy bien descrita que conocemos perfectamente, eh, que se produce en el año 1066 en Granada, que es una crucifixión masiva de judíos. No sabemos cuántos, pero probablemente cientos de judíos pues, fueron crucificados en el año 1066 en Granada y tenemos incluso un testimonio recientísimo de una crucifixión que data de hace apenas cuatro años, 2019, practicada en Arabia Saudí, nada menos, se produjo la crucifixión de una persona, bien es verdad, bien es verdad, que se trata de la crucifixión de una persona muerta, ¿Eh? se trata de una ejecución masiva de 37 personas que se consideran eh, rebeldes, eh, en fin, que han practicado pues, eh, los, los delitos más peligrosos para la seguridad del Estado, se los decapita a todos ellos y a uno de ellos, que se considera el más recalcitrante, probablemente el líder, el peor de todos ellos, después de ser decapitado, se lo crucifica. Que esto de la crucifixión de muertos es algo que también se ha practicado mucho a lo largo de la historia y se practica en el ámbito judío concretamente, es decir, en el propio Pentateuco, eh, me parece que es en el libro del Deuteronomio, se habla de la posibilidad de colgar a muertos. Colgar y crucificar es prácticamente un sinónimo. ¿eh? Ya tendremos ocasión de hablar, pero la pena de la crucifixión es tan amplia, se practica de tantas maneras que prácticamente tenemos que establecer que, que todo lo que sea colgar a una persona no ahorcándola para que se produzca una muerte instantánea sobre la base de asfixiarle o sobre la base de partirle la columna vertebral, todo lo que sea colgar a una persona no siendo de esa manera que digo, es eh, prácticamente sinónimo de crucifixión. Y entonces entre los judíos en el libro del Deuteronomio se eh, contempla la posibilidad de colgar, de crucificar a una persona durante un plazo nunca superior a las 24 horas. Interesantísimo, interesantísimo a todos, Luis. ¿Y el niño de la guardia fue crucificado? ¿No bueno. fue crucificado? Ah, qué pregunta, Dios mío. Bueno, ahí es, eh, hay personas incluso que se pueden sentir ofendidas cuando se habla de este tema si uno da determinada respuesta. Ah, esto se llama el, este es el, 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 el proceso que se da en llamar el nivel de... El, el, no me acuerdo exactamente el nombre el testimonio de libelo o algo es con la palabra libelo y los llamar eh, si no me equivoco libelos de sangre me parece que libelo de sangre efectivamente, cuando si quieres autorizar por, lo llaman así libelo de sangre, efectivamente es. gracias por sacarme de, 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 de la tolladera en la que yo ah, mismo me había metido no el libelo de sangre, efectivamente, y los, eh, los testimonios del libelo de sangre en Europa son muchos. No solamente es el del niño de la Guardia en España, está el, el niño de Greenwich también, si no me equivoco, en, en, en Inglaterra y muchísimos más en toda Europa prácticamente. Yo, si se me pregunta mi opinión personal, yo creo que alguno de ellos puede haber sido verdad. No lo voy a excluir absolutamente, que alguno de ellos no se haya llegado a producir. Eh, precisamente a partir de la publicidad que se le da al tema, eh, porque la publicidad induce a las personas a llevar a cabo los comportamientos que se publicitan, pues yo no digo que a base de tantos testimonios que se dieron en tantas partes de Europa, alguno de estos libelos de sangre no haya sido efectivamente llevados a la práctica, pero tiendo a creer que la mayoría de ellos no. La mayoría de ellos forman parte de lo que es el protocolo de persecución de los judíos que se inicia con una acusación gravísima como es pues la justamente esta, ¿no? la de llevar a cabo el eh, tormento, el sacrificio que sufrió nuestro Señor Jesucristo en una cruz en la persona de los que son más vulnerables en la sociedad, que no son otros que los niños, pero es que precisamente esa situación en la que vivían tantos judíos en tantos lugares de Europa, pues me lleva a la idea, a la creencia de que no serían tan imprudentes, ¿eh? la mayoría de ellos, como para provocar precisamente lo que es la espoleta de la persecución que se lleva a cabo contra ellos en tantos lugares de Europa. En definitiva, yo creo que algunos se pudo producir, no sé cuál de ellos, pero o sea, la mayoría. Tenemos, de... también, tenemos también, Luis, el caso de Santo Dominguito del Val, sí. de los monaguillos, también eh, crucificado por judíos. Así es, sí, sí, sí. Pues no, no tengo nada que aportar. Digo lo mismo, puede que alguno de ellos eh, se haya llevado a la práctica. Creo que la mayoría no. Muy bien. Eh, el evangelio suele ser muy escueto a la hora de hablar de la crucifixión de Cristo, eh, tanto los nópticos como San Juan, porque como tú bien has dicho al comienzo, eh, como estamos ante una, una costumbre. Eh, normalizada como una realidad habitual de crucifixión, pues eh, los, eh, los, los autores inspirados, los agiógrafos, los evangelistas, pues evidentemente eh, a la hora de escribir la, la crucifixión de Cristo en el Monte Calvario dan por supuesto que sus lectores eh, han visto ya unas cuantas crucifixiones y saben perfectamente cómo funciona todo el procedimiento. Pero explícanos un poco cómo es exactamente el procedimiento. Es, es, es curioso, es curioso, pones el dedo en la llaga, nunca mejor dicho, ¿no? Efectivamente, los relatos que contienen los Evangelios sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo eh, son muy detallados, muy pormenorizados en muchos aspectos de, de esa pasión. Una simple bofetada que dentro de lo que es este tormento terrible por el que pasa Jesús parece algo mmm, que deberíamos casi despreciar y ni siquiera eh, considerar ni mencionar pues está perfectamente descrita en lo que son los textos evangélicos. Todas aquellas eh, penas accesorias por las que pasa Jesús eh, eh, en lo que es el proceso de su pasión, pues están muy bien descritas. De manera diferente en cada evangelio, que también de eso podemos hablar y nos podemos llevar import importantes sorpresas, pero en general se puede decir que están muy bien descritas. Sin embargo, cuando llegamos al tema de la crucifixión, los cuatro evangelistas sustancian el tema de la misma manera y lo crucificaron. Y no se dice más. No se dice si la cruz era alta o era baja. No se dice si la cruz era de tipo latino. Era de tipo, era una cruz en X, una cruz de San Andrés, como luego se ha dado en llamar. No se, no se nos dice si constaba de un estípite, estípite se le llama al palo vertical y, o constaba también de un patíbulo, ¿eh? es decir, que es como se llama al palo horizontal. Nada de eso se dice, tampoco se nos dice si Jesús fue clavado en tierra y luego izada la cruz. O por el contrario, la cruz ya estaba izada, y lo que se hizo fue levantar a Jesucristo sobre la cruz y allí, in situ, clavarle. Por no decirnos, por no decirnos, ni siquiera se nos dice que Jesús fuera clavado. Esto es increíble. No hay un solo evangelio, y me voy a explicar, me tengo que explicar, no hay un solo evangelio que nos diga que Jesús fue clavado a la cruz. Esto es increíble. ¿Cómo sabemos que Jesús fue clavado a la cruz? Porque lo sabemos. Lo sabemos gracias al Evangelio de San Juan, pero no cuando describe la crucifixión, sino en el episodio posterior en el que Jesús se presenta a siete discípulos, entre los cuales no está Tomás. Y entonces los siete discípulos le relatan a Tomás que han visto a Jesús, y entonces es Tomás el que nos da la información cuando nos dice, hasta que no meta los dedos en las llagas de sus manos, en la llaga de su costado, etcétera, etcétera, etcétera. No cree, no creeré. Es decir, es Santo Tomás, finalmente, el que nos da la información de los clavos de Jesucristo. Para decirlo todo como es, es verdad que en los Hechos de los Apóstoles, por lo menos en algunas traducciones de las que se hacen de los Hechos de los Apóstoles, en los dos discursos que emite San Pedro al pueblo judío, en ambas ocasiones, digo que en algunas traducciones, a lo mejor en otras no, en las que yo conozco sí, le dice, aquel al que clavasteis a la cruz. Con lo cual nos vuelve a dar la información de que Jesús fue clavado a la cruz. Pero nada más, de Mateo y de Marcos, si solo fuera por Mateo y por Marcos, no sabríamos que Jesús eh, había sido clavado a la cruz. Y si es por Lucas, lo sabemos gracias a los hechos de los apóstoles. Y si es por Juan, lo sabemos gracias a un hecho eh, tangencial, adyacente, posterior, como es el del testimonio de, de Santo Tomás. Así que efectivamente, eh, respondiendo a la pregunta... Todo lo que es la pasión de Jesucristo está perfectamente relatada. Tenemos un relato de lo que es una pasión por crucifixión que es eh, extraordinaria y sumamente descriptiva para un autor que como yo se interesa en todo el proceso que conlleva una crucifixión, pero sin embargo no nos dicen absolutamente nada. De cómo se llevaba a cabo una cruz. Otro, otro tema: eh, si Jesús estuvo desnudo sobre la cruz o no lo estuvo, que parece que sí, y parece que incluso los propios evangelistas lo dejan bastante claro cuando hablan de que le despojaron de sus vestiduras. Pero claro, ¿qué significa despojarle de sus vestiduras? ¿Es que debajo de las vestiduras todavía había alguna vestidura interior o no la había? Tampoco ese tema queda perfectamente descrito en lo que son los evangelios. Y estamos hablando de que la crucifixión es eh, la pena capital impuesta a los esclavos y, por decirlo de una forma un tanto eh, popular, a, a, a la peor escoria. Eh, pero estamos hablando de un castigo, como tú bien has dicho, eh, adoptan eh, el, primero la República, luego el Imperio Romano, pero los judíos eh, tenían algún tipo de de recurso habitual a la crucifixión? Bueno, aquí hay dos preguntas, ¿no? Eh, vamos a intentar responder a las dos. Si me olvido de alguna de ellas, eh, pues eh, me las recuerdas y, y, y ya está. Efectivamente, entre los romanos, la crucifixión es una de las que se llaman suma suplicia, eh, como es la hoguera también, como son las fieras, eh, se los eh, aparecen así eh, denominados, y en principio están reservados... Como muy bien has dicho, a la escoria de la sociedad, a, los, a las clases, eh, a los esclavos, a las clases más humildes de la sociedad, pero todo conoce excepciones, ¿eh? todo conoce excepciones. El derecho, a pesar de que Roma sea la cuna del derecho, pues evidentemente todavía no está tan desarrollado como lo vemos hoy día en el siglo XXI. No en todas partes del imperio se conoce la ley. Eh, con igual profundidad, y entonces eh, ocurren excepciones de todo tipo. Hay un noble romano que estuvo a minutos de ser crucificado y se salva por la defensa excepcional que hace de su persona Cicerón. Se dice también que es una pena reservada a todos aquellos que no son ciudadanos romanos, que entonces eran una gran mayoría. Solo a partir de Caracala, pues eh, los ciudadanos romanos empezarán a ser una buena mayoría de los habitantes del imperio romano. Perdón, Luis. Caracalla estamos hablando del siglo segundo, claro, claro. Es decir, que estamos hablando cuando le quedan un poco más de 200 años de vida sí, del bien, Imperio bien, Romano. Bien, o sea, que para que se una idea a nuestros seguidores de que de, de lo recentísimo que fue eh, ampliar la ciudadanía romana a todas las provincias del imperio que hizo claro. el Emperador de Caracalla, porque tampoco tenía, tenía, tenía muchos problemas de demografía el Imperio Romano, pero que... Sí. Por eso, por eso es también interesante y tan importante lo que está diciendo Luis Antequera. Como es un castigo fundamentalmente, no exclusivamente, eh, dirigido a aquellos que no son ciudadanos del imperio, es que la mayor parte de los que residen dentro del imperio no están reconocidos como ciudadanos romanos. Exactamente, lo son apenas, pues, algunos de los ciudadanos que viven en Roma y pocos más, como por ejemplo es el caso de nuestro San Pablo, ¿no? Por ejemplo, pero digo que incluso así hay excepciones, y no pocas en este caso, y no pocas en este caso. Y voy a decir por qué. Eh, la crucifixión, aparte de ser una manera de aplicar la pena capital, es también un arma de guerra. Es incluso posible, vamos, me abono a la teoría, de que las víctimas de la crucifixión en el ámbito de una guerra fueron bastantes más que las víctimas de una crucifixión como aplicación de la pena capital. Y puedo decir que a lo mejor cuatro o cinco veces más. Es decir, la crucifixión era un arma de guerra y un, era un arma de guerra profusamente utilizada. Y se utilizaba mucho contra los desertores, contra los propios desertores romanos, muchos de los cuales serían ciudadanos romanos. No todos ellos, probablemente ni siquiera la mayoría. ¿Eh? porque los ejércitos romanos se nutrían de personas que venían de cualquier parte del imperio romano, pero también lo sabía que eran ciudadanos romanos. Y estos, por el hecho de ser ciudadanos romanos, no se salvaban de la cruz si practicaban el delito de la deserción. Así que estas eh, dos generalidades que podemos establecer de que la pena de la crucifixión estaba reservada a las clases más humildes del imperio romano y a todos aquellos que no eran ciudadanos romanos conocieron no pocas excepciones. Eso es lo primero. Y luego la otra pregunta que se escondía en este comentario que, tan, tan interesante que me acabas de hacer es la de hasta qué punto se practicó la crucifixión en el ámbito judío. Como he dicho, la crucifixión de muertos está incluso contemplada en lo que es la ley judía, en lo que es el Pentateuco, en lo que es la Torá, ¿eh? en lo que es concretamente el libro del Deuteronomio. Pero aparte de eso, el contacto tan extenso, tan intenso y tan extenso que tuvieron los judíos con el Imperio Romano, eh, que data ya del año 60 antes de Cristo cuando se irrumpe en la zona nada menos que Pompeyo y que prácticamente va a durar dos siglos hasta que en el cien, año 135 Adriano toma ya la decisión de destruir completamente completamente la ciudad de Jerusalén y expulsar a todos los judíos de la zona eh, solamente permite que se forme una pequeña comunidad judía en la ciudad de Yavne eh, que es donde se va a concentrar una serie de fariseos que estudian la Torá y tal esto va a ser un permiso que le va a dar Roma a estos judíos para que se establezcan en esta pequeña ciudad, eh, que si no me equivoco es la actual Tel Aviv. Eh, y, y ahí se, se concentra una serie de fariseos, pero son muy pocos. Y en general a los judíos se les expulsa de todas aquellas tierras. Es cuando viene la gran diáspora, se establecen en Europa, en España concretamente, eh, donde tenemos testimonios antiquísimos de la, la propia familia herodiana, Herodes Antipas, es muy posible. Eh, que hay algún testimonio, creo que de Flavio Josefo, en ese sentido, eh, es muy posible que se exiliara en España, en el Pirineo español, en la parte española del, del Pirineo. Pero decía, que es lo que nos interesa ahora, que entre el año 60 a.C. y el año 135 después de Cristo, en que se producen estas guerras inacabables judeo-romanas, continuamente es el pueblo que más resistencia ofreció a Roma y que más problemas le dio al imperio romano, el pueblo judío, pues efectivamente los judíos practicaron la crucifixión de manera profusa, a pesar de no estar contemplada en la ley judía. Y tenemos muchos testimonios de ello. ¿eh? Aparte de que la sufrieron. La sufrieron por los, por los propios romanos, crucifixiones masivas que, daban, que ponían punto final a una batalla, como la que se produce, por ejemplo, en las murallas de Jerusalén, que probablemente estamos hablando de miles de judíos, de miles de judíos, pero aparte los propios judíos la practican y tenemos un testimonio, en fin, absolutamente aterrador: es uno de los eh, reyes judíos, Alejandro Janeo, que practica una crucifixión de fariseos, estamos hablando aquí de de bastantes fariseos, un número probablemente entre 60 y 100, y no solo los crucifica, los crucifica además con terrible crueldad, sino que lo hace en el curso de un banquete que ofrece él mismo tanto a lo que es su corte como a lo que es su harén, a lo que son sus concubinas. Imagínate, semejante banquete de hombres, y de mujeres, contemplando cómo se está procediendo a la crucifixión de un número de personas que en ningún caso fue inferior a 60. Algo terrible realmente. Pues queridísimo Don Luis, nos quedamos sin tiempo. Eh, yo recomiendo otra vez, Padre Francisco, que puedes poner la portada del libro. Recomiendo a nuestros seguidores eh, la obra recientemente publicada de don Luis Antequera, Crucifixión, editorial Secotia o Secotia, eh, 190 páginas. Y ahí lo tienen, Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio. Don Luis, le agradezco de corazón. Que haya, que, haya que haya podido venir, haya querido venir a nuestro humildísimo y modesto programa casero contrarrevolucionario, católico sí. contrarrevolucionario. Y bueno, también a nuestros seguidores, eh, si alguno de nuestros seguidores todavía no ha visto o la ha visto hace muchos años y ya no la tiene fresca, yo recomiendo eh, la película Espartaco del grandísimo... Eh, Stanley Kubrick, Stanley Kubrick estaba como una regadera, estaba completamente loco de atar, pero reconozco que era un grandísimo director, eh, como pasa muchas veces a los genios, que son pues que, que son genios, y están locos de atar. Eh, pues eh, al final de, de esta película de Stanley Kubrick, Espartaco, con Kirk Douglas, como haciendo de Espartaco en el papel protagonista, pues sale esto también de lo que ha hablado Don Luis Antequera, de Craso, Craso llamado también el carnicero, el general Craso romano cuando crucifica pues a, a miles de, de supervivientes de, de los derrotados gladiadores y, y esclavos de espartaco eh, en el recorrido de la vía apia que va de capua a roma y debía ser también un espectáculo eh, como bien decía don luis antequera evidentemente eh, que busca disuadir pues imagínense a ambos lados, que es, eh, es como muy bien se refleja en la película, a ambos lados de la vía apia, que era una de las principales vías de comunicación de la, de la ciudad de Roma, pues a un lado y a otro crucificados miles de esclavos, de gladiadores, que a las órdenes de Espartaco se habían revelado contra, contra la República Romana. Así que, don Luis, eh, agradecido... No, yo diría, si me permiten, una otra recomendación, que es la de la película La Pasión, sobre la que San Juan Pablo II, cuando la vio, dijo, así fue. Estas dos palabras, que se basan un poco en las visiones de la beata Ana Catalina Emerich, que tiene alguna cosa que es incongruente con, lo que, con las conclusiones que yo he podido sacar sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero que en general, en general, está muy bien descrita. Debió ser mucho como la relata Mel Gibson en la película La Pasión. Pues con esa recomendación nos quedamos. Muchísimas gracias, don Luis. Y nada, como ha dicho el padre Gabriel, pues habrá otra ocasión de comentar algunos de sus interesantes libros. Muchas gracias. Muy buenas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, padre Gabriel, vamos a ir dando paso a nuestros eh, sacerdotes participantes habituales de nuestra tertulia. Y por último, pues ya hablaremos con nuestro, con nuestro invitado especial. Primero, Estrella. padre Rodrigo. Sí, padre Rodrigo Menéndez Piñar. Muy buenas tardes. No, no sé que ahora eh, es ya de noche en España o no. Es que como estoy aquí desorientado. Sí, ya estamos bueno, prácticamente noches, de noche. Entonces, muy Habrá todavía algún rayo rojizo por el corrimiento y la refracción de la luz, pero vamos, estamos muy ya bien. sin sol. Padre. Nada. Buenas noches a todos en esta vuelta después de la Pascua y encantado otra vez de estar aquí. Padre Juan Manuel Góngora. Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido hermano, y a todos nuestros espectadores. Volvemos, ¿no? En este tiempo de Pascua y qué mejor, ¿no? Que, que con monseñor que va a ser un auténtico lujazo poder escucharle. Bueno, padre Roiland, recio. Muy buenas tardes, en este caso, allí en. en... Tienes que tienes que, deja que dejar ver lo que llevas puesto porque si no no se, no se ve bien y no, no van a decir de qué se nos ha vestido hoy. Es que se ha sí. puesto. Se ha puesto en, Elegante, en consonancia estoy... con nuestro invitado también. Entonces, bueno, como ya muchos le conocen a, a, a Monsignor <laughs> Isidro, pues eso. Pues, bueno, pero vamos a dar también la bienvenida a, a otro sacerdote contrarrevolucionario amigo que ha querido estar también por lo menos un rato en la tertulia de hoy, Padre Javier Olivera Rabasi. Muy buenas noches. <laughs> buenas tardes, buenas tardes, ahí en Argentina. ¿Cómo buenas ¿Qué dicen? Buenas tardes a todos, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí. Estamos. Y me, me sorprende que no tengamos aquí a nuestro profesor de latín, que estaba el otro día contentísimo porque Monseñor Isidro le había citado, pero bueno, a ver si viene. Bueno, Monseñor Isidro Puente Ochoa, muy buenas tardes. A ver si nos, si nos escucha, nos escucha, ¿verdad? Sí, los escucho. Muy buenas tardes, queridísimos padres. Tengo toda la comunidad religiosa de rodillas y con los brazos extendidos, ¿eh? hemos feliz de estar con ustedes. Gracias al padre bueno. Recio. Al padre, Recio eh. padre Javier Olivera, ya te conocía yo, tengo el gusto, viniste a verme personalmente, fue un honor para mí muy grande. Y a los demás, pues eh, bienvenidos también a, a nuestro corazón de esta congregación de religiosas ecuménicas de Guadalupe, ecuménicas en el sentido de los concilios, ¿verdad? Que rezan mucho por ustedes. A sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenido a la sacristía de la Vendée. Para nosotros es un honor inmenso tenerlo, eh, lo seguimos y, y ya le puedo decir que hay muchísimos sacerdotes, desde luego por lo que sabemos en España, pero todo el mundo, que lo escuchan con eh, devoción. Y, y como comentaba alguno en Twitter que le he invitado pero no ha querido venir, a mí me dijeron que le dejara de escuchar porque es que luego yo hablaba como él, me decían, ¿no? Entonces decían, decían parece que estás hablando, que encima uno que, que era gallego, es gallego, y dice, parece que hablas en, 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 con acento mexicano y todo, porque hay gente que de verdad, eh, bueno, yo en, entre ellos y en concreto, mi padre me suele mandar tienes que invitar a ese sacerdote mexicano me decía mi padre, me dice tienes que invitar, bueno pues aquí estamos le voy a poner en pequeño para que nos veamos todos y, y por eso decía yo que monseño, este padre Roiland pues venía ataviado como Dios manda antes de, de seguir voy a leer dos eh, mensajes que nos han llegado porque si no se me olvidan y bueno, pues aquí nos dicen mis oraciones para ustedes desde Zaragoza, quisiera preguntarle su opinión sobre Jacuna o si quiere, tienen algún programa que lo trate, viva Cristo Rey ¡Sálvame sí, Virgen María! No lo tenemos, pero bueno, algún día a lo mejor toca comentarlo, no lo sé, pero bueno, no es que queramos tampoco, en fin, pero algún día. Y nos dice Lupi María Rosas: Dios bendiga y conserve a mis amados sacerdotes, especialmente a mi querido Monseñor Isidro. Gracias. Muy bien, bueno, pues, eh, Monseñor, ¿qué tal, ¿qué tal la acogida en, en Colorado Springs? Hombre, que aquí he visto un sacerdote revolucionario, pero que es contrarrevolucionario. Yo le pido a Dios que lo hagan obispo y algo más, ¿eh? Para que pueda hacer algo, pues por, pues, por la Iglesia Católica, reconstruirla, ¿verdad? Y sobre todo su labor de unir a los sacerdotes, de confortarlos, abastecerlos, de, pues, eh, hacer menos pesada la terrible persecución que, pues, Dios ha mandado a la Iglesia, ¿verdad? Y que quiere víctimas. Y las víctimas más apropiadas somos nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Pero sin complejo de víctima, ¿eh? Tenemos que ser gozosos. ¿eh? Me está yendo mal. Qué bueno que me está yendo mal, porque significa que me parezco más a Cristo nuestro Señor crucificado, como dijo bien el profesor, verdad, antequera, y no a Cristo resucitado, como todos se quieren parecer ahorita, verdad. Pero mire a un obispo que ahora es arzobispo, no digo su nombre, compañero mío, cambió el seminario de Tijuana y puso en vez del crucifijo a Cristo resucitado. ¿Cómo está en todas partes ahora, verdad? Yo le dije, mira. Él atravesaba las paredes. ¿Ves ese muro? ¡Aviéntate para que la atravieses! Me correteó por todo el seminario. Señal de que no nos parecemos a Cristo resucitado, ¿verdad? A Cristo crucificado, sí. Voy a, voy a dar paso a, a. Te decía antes que nos faltaba eh, el padre Francisco Torres. Aquí está el padre Francisco Torres. Con, se ha puesto en la etiqueta MV de Materna Vox Ecclesia ¿no? en <laughs> programa, que el otro día estaba feliz, ¿verdad, padre Francisco? Hombre, claro, que una persona como Don Isidro Puente lo destaque en su homilía, eso, vamos, un privilegio. Muy buenas noches, padre. Pues buenas noches, padre, y le agradezco mucho que me haya puesto ahí y si las me reí de todos los asesinos. Sí, 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 sí. Y pues ya se han puesto a estudiar un poquito de latín por los reportajes. claro, 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 por, por, por eso mismo le puse, por eso mismo le puse, porque usted es una autoridad para muchos. Gracias, padre, su bondad. ¿eh? Muy bien. Bueno, Eso pues te el, el, el tema del que vamos a hablar es precisamente al principio este de resistiendo en la tradición, que decía ponía yo, porque como usted decía, pues estamos en esa posición de resistencia y persecución y, y queríamos que nos ilustrara con su ejemplo. Entonces tenemos dos de los sacerdotes que están tienen un poquito de prisa, entonces yo quiero darles paso primero. Entonces, eh, por ejemplo, padre Francisco Torres, padre Javier Olivera Rabasi eh, sí, estarán estarán con lo cual les dejo un poquito de, de paso por si quieren empezar algo haciendo alguna pregunta o algún comentario. No sé si quién de los dos quiere empezar. Pues el padre Javier, venga. Bueno, le, les agradezco el, el tiempo, el, la, la invitación. Estuve hace poquito, hace un par de meses, con el padre, el padre Isidro en su parroquia o parroquia capilla, celebrando la misa para sus hermanitos, para la gente que estaba ahí también. Eh, que quiero decirles que es un, es un cura... Eh, que para mí siempre me llena de gozo, en serio lo digo como sacerdote, ver un, un cura que ha llegado a, a muchos años de sacerdocio, porque es así, es como cuando uno ve un matrimonio, supongo yo que le pasará algo parecido a los, a los que se casan, ver un sacerdote grande, que a pesar de las cruces, ver, ver un patrimonio de, de gente grande, mayor, que a pesar de las cruces y todo el matrimonio, llegaron a, a, a muchos años de matrimonio. Para mí es un gozo grande porque, porque ante las cruces nuestras de sacerdocio, del día a día, de digo, Del ministerio propio, de, de, de las confesiones, los sacramentos, la atención a la gente y todo, de las cruces que uno tiene, de persecución interna, externa y todo, bueno, ver que el padre Isidro eh, es factible llegar, este, así que le agradezco mucho en primer lugar el testimonio del ministerio público hasta ahora. Estuve ahí en, la, en, la, en, su, en su barrio, un barrio muy, pero muy humilde, por las dudas para los que no, no, no conocen, muy, muy sencillo, muy, muy pobre, esa, esa palabra. Eh, y está haciendo una obra maravillosa hace muchísimos años, aullando como los lobos solos eh, y no, más que quería dejarle picando una pregunta al Padre Cidro ¿no? que más que para los nosotros los curas es para los laicos es cómo hacer para intentar mantenerse en la tradición eh, la tradición lo digo de modo genérico, no estoy hablando de la, de la cuestión puramente litúrgica no sino llamo tradición si queremos al catolicismo que, que, que recibimos de, de papá, mamá, los abuelos, nada más que eso. Con todo este movimiento que hay de, de relativismo gigantesco en la iglesia y a su vez de persecución interna, ¿cómo hacer para mantenerse firme, sobre todo como laicos, no como curas? Porque los curas quizás tenemos más posibilidad de estudiar en el seminario, buena formación con buenos padres espirituales que tengamos, pero los laicos van a sus parroquias. Y tienen que aguantarse al cura que le toca en la parroquia. Entonces, ¿cómo hacer para mantenerse firmes en eso? Se la dejo picando para, para cuando pueda más adelante. ¿Mm? No, pues con mucho gusto, si es posible. Yo recurro siempre al maestro de maestros que la iglesia adoptó a través de hombres sabios. Y poco a poco se fue infiltrando hasta el magisterio. Es eh, filosofía perenne, dice el Vaticano II en la Optatantosius. Sí, y en todos los textos de aquel tiempo, filosofía perenne significa la filosofía cristiana, filosofía escolástica, la filosofía tomística. Y está Aristóteles, el maestro del sentido común. Y él comienza con un instrumento de cinco libros, el órgano, ¿verdad? Mire, a mi señor obispo con mucho cariño, le he dedicado las obras completas, ya tendré dinero para publicarlas. Frase por frase en griego, ¿m? con la traducción latina de varios autores y alguna en lengua vulgar, ya sea español, francés, inglés, ¿verdad? Y con los comentarios de Santo Tomás de Aquino. El órgano es la lógica. ¿Cómo resisten los laicos? Con un silogismo muy sencillo. Silogismo es para combatir, para pelear y para defenderse también. Pero hay que leer un poquito o informarse un poquito, ¿verdad? El sacerdote te quiere dar la comunión en la mano, de pie. Tú busca en internet con textos de la comunión de rodillas y en la lengua. Y te va a dar una búsqueda de unos cinco minutos en tu celular, te va a dar muchos documentos eclesiásticos que dicen que la comunión es de rodillas y en la boca. Hay también uno que dice que se puede dar ¿eh? privilegios primero y ya después una ley más o menos general, ¿verdad? Que fue ad casum, jalada de las orejas para justificar un hecho que ya se perpetraba, perdón el, el verbo, ¿verdad? Esa es la premisa mayor. La ley de la iglesia dice que la comunión es de rodillas en la boca. Usted, eminentísimo señor cardenal, excelentísimo y reverendísimo señor... Padre doctor y maestro arzobispo, así se debe decir, si tienen grado de doctor, excelentísimo señor obispo, querido párroco, reverendísimo, lo que usted quiera. Usted dice lo contrario a esta ley. Usted mismo saque la conclusión. Yo ya la saqué. Que <laughs> lo que dice San Pedro y San Juan. Primero debemos obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué dice usted? Esa es la manera, no digo de burlarse, no, de demostrar que están equivocados los que quieren, en este caso específico, la comunión en la mano, ¿verdad? Es un silogismo. Ahora, ¿qué es resistir? Sisto, sistis, sistere, ¿m? steti, statum. Tiene muchos derivados, ¿verdad? De verbos parecidos. Es estar bien plantado. La regla de los legionarios romanos era mantener la posición, pero en tres órdenes de la legión. Los primeros eran los jovencitos que cansaban al enemigo. Nada más fatigarlo, jovencito, 15 años, que brinca, salta, etcétera Y el otro le da como con un marro querer matar un mosquito, no es posible, ¿verdad? El segundo soldado entraba cuando ya estaba fatigado el primero y su misión cuál era? Pues como los toros, el banderillero, ¿verdad? Primero al toro lo medio cansa, luego el banderillero le quita la presión arterial un poquito para que no se muera, ¿verdad? Lo hería ¿m? y luego venía el matador. ¿Qué significa matador? Te voy a matar. ¿Eh? Ya estás herido y ya estás cansado. ¿no? Entonces, eso es dar razonamientos de mucho sentido común. Yo ya decidí, yo voy a obedecer a Dios y no a usted. Entonces, mire, padre, téngame paciencia. Cada vez que vaya yo a acomodar, me voy a poner de rodillas y voy a abrir la lengua. ¿eh? Y usted, por favor, regáñeme todas las veces que quiera. Pero la siguiente vez que yo venga, voy a seguir. O sea, voy a mantener mi posición. Eso es resistir. Taylor Marshall lo dice en su libro Infiltración, y lo, lo repite mucho, ¿verdad? Dice, es San Pedro que... Perdón, San Pablo que resiste a San Pedro, ¿verdad? Le hace el sumo pontífice, pero está situado por esto, por esto, y con caridad, etcétera. Y ya si no funciona todo eso y termina en una batalla campal, queda siempre otra arma, que es lo que dice Jesucristo, retírate, sacude el polvo de tus zapatos, vete a otra ciudad, no terminarán los pueblitos de Israel cuando yo venga de nuevo. Es una manera, pues, de saber sacarle partido a una situación muy complicada. Parece simplista, no. Agárrense de Dios, del catecismo que estudiaste o que vas a comenzar a estudiar. Y aunque venga un ángel del cielo, así se llaman los pastores, son ángeles, dice San Agustín, ¿verdad? Entonces, una conferencia episcopal es un coro de ángeles, ¿eh? ¿Entienden lo que digo? Hay dos tipos de ángeles, ¿eh? Bueno, un arzobispo es eh, un ángel, un obispo es un ángel, ¿eh? Ya comienzo, eh, son lentos ustedes, ¿verdad? Pero eh, miren, es, eso es la realidad, un ángel. No le hagan caso. ¿Qué dice el buen pastor? Las ovejas lo conocen a él. Es el olor del pastor. Ahora las ovejas, parodiando a nuestro sumo pontífice Francisco, las ovejas deben tener olor a su pastor. Sí, señor. ¿eh? Conozco me 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 acuerdo en el seminario, cuando yo era niño, de 12 años, esa frasecita se me pegó, y otros sí la decían, ¡Coñosco, me, me! O, o, ¿Verdad? Sí, sí. los buenos pastores. Miran el olor del buen pastor. Y en cuanto, oigan, algo de cabritos. ¿Cómo se dice cabrito en latín? Gedus. A ver, materna voz decir Jedus Gedi, ¿verdad? Ya me dijeron que... En Cuba, Roldán dice que allá les llaman jedi vivo, no. porque el jedi muerto, eso es natural, un muerto hiede, ¿verdad? Pero cuando son vivos y hieden, ¡ay Dios mío, no! Ya viene en el México con J, ¿eh? Hediondo, hediondo, significa que no hueles a oveja, hueles a chivo. A cabrito grandote, no lo digo porque no es posible decirlo. En España son mal hablados y ustedes dicen todo, ¿verdad? Eso es a lo que el pueblo quiere decir, ¿verdad? Olfatea tu pastor. Si ves que no, aunque sea un ángel del cielo, retírate. Eso es para grabar una, una respuestita así, sencilla, estilo mexicano. Gracias, padre. Gracias. Nos dice Arcángelos eh, X a las armas, es decir, a los rosarios y a recuperar el tesoro que nos quisieron robar, a restaurar todo en Cristo Rey. Bueno, eh, permítame, permítame un comentario, ¿eh? Sí. La batalla del Panto, ¿cómo se ganó? Con el rosario, claro que sí. Rampió V, el 7 de octubre de 1570, ahí andaba Don quijoteo de este Cervantes, ¿verdad? Ahí andaba la Virgen de Guadalupe también en las naves, ¿no? ¿Se pusieron de rodillas los soldados? Sí, señor. ¿Se confesaron todos los soldados? Sí, señor. ¿Recibieron la Sagrada Comunión todos los soldados? Sí, señor. ¿Asistieron a la misa todos los soldados? Sí, señor. Clamaron a Dios, a la Virgen, todos los soldados de Lepanto. Sí, señor. Y ganaron la batalla. No. ¿Qué más hicieron? Guerrearon, batallaron, mataron. A las armas, ¿qué significa? Claro, espirituales, pero también, ¿cuáles son las armas que están usando? La herejía, la apostasía. El cisma son ideas y sin ideas estás desarmado. Hay muchas personas que quieren defender la iglesia, pero no tienen armas, nada más tienen armas de oración. Ahora, yo les pregunto a todos: ¿las ideas son armas espirituales, sí o no? ¿Qué te dice Aristóteles? Las facultades espirituales del hombre, dice. Intelecto y voluntad. Ponle memoria intelectual. Entonces, la, hay armas espirituales que no necesariamente son ni la oración, ni la plegaria, ni la penitencia, ni nada más eh, cosas sobrenaturales. Algo natural. Aristóteles era pagano, ¿verdad? Hablamos en un plano natural, que son ideas claras. Las ambigüedades. ¿Cómo se desbarata una ambigüedad? Pues se desbarata viendo ambos, ¿eh? ambas partes. Con aquel efato de la escolástica que se decía, nega frecuente, ¿eh? concede parum, distingue semper. Ejemplo típico de una ambigüedad. Eh, la homosexualidad no es crimen. No es un crimen. Distingo en muchas sociedades, en el nivel jurídico, diríamos, legislativo, no es un crimen eso, no. Pero en otras sociedades sí es un crimen civil, en muchos países todavía no dominan todos. Ahora, delante de Dios todo pecado contra la naturaleza que clama venganza delante de Dios, así dice el catecismo, es un crimen, ¿por qué? Porque es pecado mortal. Y si es pecado mortal es porque produce la muerte y producir la muerte en el plano sobrenatural es crimen. Entonces ahí está la distinción, ¿verdad? Nego niego que no sea crimen, porque es pecado contra la castidad, es pecado de lujuria, contra la naturaleza, clama edad Entonces, tenemos que tener ideas y manera de poder defender. Es uno, perdóneme, soy el viejo, ¿verdad? Eh, eh, que encuentro en muchos sacerdotes que según eso son muy de los nuestros, ¿verdad? Pero, ¿qué armas traes? El rosario, ayunos, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero nuestro Señor usó el razonamiento, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Eh? Razonan. Termina su ministerio diciendo, ¿quién de ustedes me puede convencer de pecado? ¿Eh? ¿Convencer? Razonando. ¿Eh? Entonces, es el arma que Dios le dio a todos. Así es que permítame este pequeño comentario al comentario que hicieron. ¿eh? Seguimos. Padre, padre Francisco Torres, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Eh, estoy como abrumado, me he, quedado, me he quedado mudo, ¿no? Yo voy a tirar un poco, un poco para mi campo, ¿no? Por la cuestión de latín, cuando me animé a, a organizar ese curso, que no es ni más ni menos que ofrecer unos rudimentos básicos de la lengua latina, pues fue recogiendo un poco lo que, lo que usted, padre. Eh, dice en sus homilías ¿no? y que y que también ha empezado diciendo hoy en la tertulia, ¿no? esa idea de reconstruir la iglesia, vamos a reconstruir la iglesia. Y si una de las cosas en las que podríamos aportar algo, un granito de arena a esa batalla de reconstrucción, a esa empresa de reconstrucción, pues era enseñar el latín. No para hacer aquí grandes latinistas, porque yo no lo soy, sino bueno, para que la gente cuando... Asistiera a misa o rezara el breviario o tuviera su libro de piedad escritos en latín, pues que supieran, ¿no? Identificar lo que estaban leyendo y, y pasando también, no solamente por la cabeza, sino por el corazón, lo que, lo que se sabía. Usted, padre, dice también a veces en sus homilías la importancia de, de aprender, sobre todo, como un reprimenda a los clérigos, ¿no? El eh, el buen Pero sentido. Cariosa, eh, llena de cariño. Claro, por eso, por el buen sentido, ¿no? De, de aprender el griego, el arameo, el hebreo. Bueno, algunos estamos en ello, ¿no? El padre Francisco José sabe de todos los idiomas esos y, y más que tienen que, que salir inventarse, ¿no? Porque saben muchísimos. Entonces, padre, mi pregunta es, primera, ¿qué importancia tiene el latín? para esta empresa de reconstruir la Iglesia. Porque uno puede decir, bueno, da igual rezar en latín que no, da igual la misa en latín que no, da igual el novus sordo en latín o el novus sordo en lengua vernácula, o el vetus sordo en latín o no. No. ¿Qué importancia para usted cree que tiene ahora mismo el latín para esta empresa de reconstruir la Iglesia? Y segundo, bueno, la segunda se la hago después. Responda hasta primero, por favor. Muy bien, padre. Muy bien, sí me gusta. Mire, eh, permítame un poco de darle vueltitos al asunto, ¿verdad? El latín, en primer lugar, es etimología. La etimología te da una tranquilidad, una seguridad maravillosa. ¿Sabes de dónde proviene esta palabra que estamos en un contexto polémico de guerra, de combate, de batalla? Somos luchadores, peleoneros, aguerridos, guerreros, y vamos a ser vencedores, pero tenemos que fatigarnos. Vincenti dabo coronam vite. Le voy a dar la vida, el corona de vida al que venza. Y se vence no tanto ganando la victoria, sino con el esfuerzo que hicimos. Y Dios dará la victoria. Dios la da, ¿verdad? Entonces, las etimologías, padre. A todas las personas les gusta saber qué es lo que están diciendo, porque no saben lo que están diciendo. Primer punto. Segundo, mira, el haber quitado el latín de una manera factual, porque nos obliga la veterun sapiencia de Juan XXIII, ¿no? Uh -huh. y nos obliga el derecho canónico, que lo hace preceptivo en los seminarios, nos obliga la tantos autatantosíos para los seminaristas, que sepan el latín y las lenguas bíblicas, y la lengua de su rito. Lenguas bíblicas son griego, hebreo y arameo. ¿Mm? Es obligatorio... Nico eca, coco, nico, la 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 vico, flola, tri, va. Veinte concilios ecuménicos nunca se habían atrevido a hacer lo que hizo el Vaticano II. En ese sentido, que puso como ley. ¿Mm? No es un consejo. Por ahí dicen, es un consejo que da el Vaticano. No, señor. Es una ley. Es un documento legislativo. No es un dogma. Eso sí estoy de acuerdo contigo. No, no estamos hablando de dogmas. Estamos hablando de disciplina. De formación de los sacerdotes. ¿Qué hace el latín? Te hace que no seas burro. Perdóneme, ¿eh? el padre quiso tomar esa palabra mía, ¿verdad? Pero yo ni cuenta me di, hasta que me dijeron después de bastante tiempo y me reía morir. Entonces, te digo, pero es la verdad, ¿eh? Es lo primero. Le decía yo al padre Rabasi cuando me hizo esta entrevista, que le estoy muy agradecido, que un padre español allá en Roma, hombre, ya ve cómo son los españoles, hombre, mal hablados, por segunda vez lo digo. ¿eh? Eh, me dijo, mire, padre, yo era joven sacerdote. Lo que han hecho es, usted nunca lo digas nunca lo he dicho yo. Lo dijo él, ¿eh? los han castrado. ¿eh? Hablando los sacerdotes. Por una sencilla razón, mire, el mundo anglófono, Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda y pues otros lugares, ¿verdad? Como nunca entendieron el latín, es la verdad. Yo conocí muchos sacerdotes, sobre todo norteamericanos, sabían el latín para decir Dominus Bobbis, Cum, e Pater Noster, in y de ahí nos salió. Entonces, tradujeron todo el tesoro de la iglesia para formar sacerdotes al inglés. Y si usted ve, hay todo para hacerse un sacerdote más o menos pasable en inglés. Pero en España y en América Hispánica, todo mundo sabía el latín y lo podían leer. Tanto que se decía una persona experta en algo, que conocía su materia, se decía como es un sacerdote en la materia. Lo habrán oído en España, yo creo, ¿no? Pues bien... Se quitó el latín y se quitó todo, porque no hay manuales escolásticos antiguos de filosofía, de teología, de ascética y mística, de patología, de todo. No hay nada en español, no había nada, porque no se ocupaba, no se necesitaba. No se necesitaba. Los sacerdotes eran cultos, o sea, cultivados, se cultivaban a sí mismos. Y entonces se quedaron en la nada. Y vengan los alemanes. El Rin se vertió en el Tíber, sobre todo en las editoriales. Yo recuerdo la tristeza cuando cancelaron a Desclé eh, o Declé, allá en Roma. Estaban las obras de Aristóteles, cinco volúmenes, y en especial baratísimas de la Academia de Berlín. Y yo era seminarista de 17 años y no tenía el dinero en ese momento, pero que me llega de parte de mis papás un cheque en dólares a mes. Corrí, me acuerdo, y todavía estaban. De ahí saqué las obras completas de claro, acá, con textos más críticos que el de Becker. Pero mis hermanos, tronaron toda la cultura, no tronaron solamente la liturgia, y constituyeron una raza muy especial. Yo les llamo burros con mucho respeto para los burros, ¿verdad? Es un clero ignorante, es el caldo de cultivo de todas las herejías, y son los hombres más manipulables que hay. Porque en latín, ¿qué era? Era Cicerón, Julio César y Virgilio. ¿sí? Los principales, ¿sí? lo que se veía en latín. ¿Y qué hace Cicerón? Es un dialéctico. Estudió en Grecia, ¿eh? ¿sí? Era un hombre que ganaba la vida peleando en el Senado romano para salvar vidas. Ya lo dijo el profesor Antequera, eh, ¿ante ¿sí? Por un pelito crucifican a uno. Lo salvó Cicerón. Se trataba de vida o muerte. De tu razonamiento dependía que viviera o muriera una persona. No era elocución así bonita, ¿eh? Sí, César. ¿Qué era César? Un general, un estratega, un hombre de tácticas, un hombre que conocía al enemigo para vencerlo, para derrotarlo. ¿Quién era Virgilio? ¡La belleza! Leamos, pues, esos oradores franceses de la época de oro de Francia en cuanto a la, a la iglesia. ¿Cómo convencen? ¿Cómo sacan lágrimas? ¿Cómo cambian los corazones? ¡Sin Virgilio no se logra eso! ¿Mm? Y aparte, pues, una cierta superioridad, un cierto orgullo de ser romanos. Peor tantito, ustedes y yo y otros, que somos latinos, ¿eh? esos pueblos que ahora dominan el mundo y que lo están transformando en un nuevo orden mundial, cuando que ya hay un orden mundial. Ordo seculorum es antecristum, el postcristum. No, no, en el dólar está escrito novus ordo teclorum Vean un billete de un dólar, ¿no? Y con los símbolos pues masónicos, ¿verdad?, no. Entonces, quién está queriendo es principalmente, pues, los que hablan inglés. Y nosotros, con un complejo de inferioridad espantoso, yo no hablo español, yo no soy capaz. Es que ellos tienen, tendrán mucha técnica, tendrán mucho poder, pero no tienen autoridad. Cuando ellos andaban desnudos en los bosques de Germania, que no conocían ni la agricultura ni la ganadería, nosotros teníamos ya. Casi dos mil años de cultivo, de cultura, de civilización. Nosotros somos descendientes de, qué? de ese Cicerón, de ese Julio César, de ese Virgilio. Más aún nos remontamos hasta Troya. ¿Mm? Lean a Virgilio. Entonces ahí viene una utilidad maravillosa. El latín no le entiende la gente. Momento, no está hecho para ustedes. Cuando tú celebras la Santa Misa tradicional, o no vos si quieres como manda el misal de Nobu Sordo, que en la hora del ofertorio terminado dice hora de hermanos, el sacerdote se voltea hacia el pueblo. Quiere decir que está de espaldas al pueblo, ¿verdad? En la paz hace lo mismo. Eche años de hace lo mismo. La bendición final hace lo mismo. Entonces, el nuevo misal te exige que celebres de espaldas al pueblo. En voz alta, el caro, no. No lo manda nunca. ¿Mm? El nuevo orden que dice puede hacerlo, pero no te lo manda que digas las oraciones se corresponden al sacerdote en voz alta. En primer lugar, es una lentitud espantosa que nadie aguanta, el pueblo no aguanta, ¿eh? Y no está hecho para el pueblo. El concilio de Carlos II dice que la gente cante sus partes que le tocan: el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el años Dei. Mientras tanto, ¿tú qué estás haciendo? Esperando que termine. ¡No! Tú procedes, sacerdote, con lo que te toca, en voz baja. El ejemplo que les pongo es un automóvil. Cualquier mujer pequeña puede manejar un automóvil. ¿Qué necesita? El volante, eh, las señales, eh, saber para qué es el espejo, para pintarse las cejas, maquillarse, ¿verdad? No, para mirar para atrás, para derecha, izquierda, y basta. No necesita saber cómo funciona, digamos, el carburador, el radiador, el generador, el voltímetro, eh, el cigüeñal, los pistones, las válvulas eso no necesitas saberlo así en la santa misa hay cosas que son mías mías de sacerdote y no de la gente entonces entiendes lo que dice sí Kiriel es, el es el Gloria está en castellano todo lo demás es facilísimo que lo entienda la gente y lo otro es en voz baja es mi manera de celebrar la misa como sacerdote entonces si se entiende eso con un poquito de sentido común es una maravilla verdad y pues ahí le paro de contar. Al quitar el latín, desconectaron al pobre sacerdote del enchufe eléctrico. Y no funciona tu aparatito, ¿eh? De manera que el daño de quitar el latín es hacer sacerdotes burros. Con eso respondo a lo que me pregunto. Sí. La eh, segunda... señor, no, pero te voy a te cortar un poquito, padre Francisco. Digo, lo primero que me hace estas cosas terribles que nos cuentas, pero que nos lo cuenta, y, y de esta manera, la verdad es que es muy agradable, aunque son cosas terroríficas por el daño que se ha hecho. Eh, padre Javier me comentaba que, que tenía que dejarnos, que va a estar, estaba solo un ratito, entonces quería. Que anunciáramos que ha hecho una entrevista eh, a un obispo que queremos mucho porque ya lo tuvimos acá en este canal, a Monseñor Joseph Strickland, de la diócesis de Tyler, en ah, Texas. Pero, pero. ¿Verdad, Padre Javier, ¿cuándo sale la entrevista? Sí, la, la diferencia es que no la dice en la lengua barbárica inglesa, como ustedes son pro ingleses, sino en la lengua española. ¿no? <risa> <Pero> <risa> Habla nuestro, doblaje, nuestro doblaje, que no sé si lo has visto, porque luego en el programa lo pusimos doblado, era excelente. Ok. No, lo que pasa es que eh, sí hice hice la entrevista ayer y Dios mediante hoy es jueves mañana sale publicada. Eh, habla perfectamente el español, perfectamente el español. En la venía yo gestionando desde el año pasado y te puse un pedacito de, de, la, de lo que mañana va a salir por si quieres pasarlo porque ahora me tengo que ir a, a trabajar algunas cosas. Pero si quieres pasarlo así, sale mañana poco tarde para España. 21 horas de, de Argentina, 18 de México y creo que 19 de, de Estados Unidos, de Texas o algo así. O 17, no me acuerdo. ¿Mm? Pues, un eh, son unos segundos de la, de la entrevista porque deja, deja algún titular fuerte. Dale. No sé si. A ver, espérate, ahora. O oh, no quiere. No, yo creo casa. que no lo, está, no lo está cogiendo bien. Es que a veces los vídeos de WhatsApp. No me lo ah, ah, bueno, Confusión. Pero iglesia, a ver, ¿tiene sentido llamar un sínodo en estos momentos? Es um, confusión. Mm. Eh, es como un sínodo de confusión. Claro. Es en el, en el corazón de todo de eso, es confusión. Ese no es Jesucristo. Mm. Es, yo creo, más, eh, es, más es, es unas palabras fuertes, pero. Es más de Satanás que a Cristo, cuando el fruto de ese sínodo es confusión. Es confusión. Bueno, esto es lo que lo que anticipamos de lo que, de lo que vendrá, pero ya, en fin, el sínodo de Satanás. ¿Eh, Padre Gabriel, ¿te satisface esa, esa denominación? Eh, eh, voy a aprovechar, <laughs> eh, eh, es que si no, no soy yo. En mi última obra de Roma Berril, La Protestantización de la Iglesia Católica, cuando cuando trato este tema, eh, ese capítulo eh, lo titulo, eh, creo que es bastante gráfico, El Delirio Sinodal, el Delirio Sinodal, capítulo cuarto. Y hablo de nihilismo eclesiológico. No me he atrevido a decir que fuera un sínodo de Satanás, eh, pero estoy totalmente de acuerdo, no cabe la menor duda. Bueno, pues eh, otra cosa antes de que se me pase, nos dice aquí la fe de la Iglesia. Excelente tema, fue la gran tradición de la Iglesia una de las cosas que me ayudó en mi conversión al catolicismo. Saludos a Monseñor Isidro, Isidro de otro tijuanense. Saludos a todos desde Phoenix, Arizona. Viva Cristo Rey. Bueno, eh, Padre Javier, cuando quieras, con, con toda libertad. Los, los, los saludo entonces, le agradezco mucho de vuelta al Padre Isidro, a todo el resto de los hermanos sacerdotes, y después... Yo sé que hay muchos curas que ven el programa, bueno, me, me consta, tanto de, de España como de afuera. Eh, los marxistas tienen un dicho de los comunistas que, que venía de Marx, que decía, proletarios del mundo unidos. ¿no? Bueno, uno tiene que armar algo parecido, este, con otra, otra expresión. Este, yo la otra vez hice una broma y, y entonces puse, creo que en Twitter, fachas del mundo unidos o algo así, pero como para que uno se, se ríe, se, se dé cuenta que hay un montón de marcianos que piensan bien. Hay un montón de gente que todavía no el sentido común, como decíamos, señor Isidro. Pero muchos, bueno, tienen temor o, o lo que fue, pero sepan que somos un montón. Entonces, este, sobre todo en la gente, en los curas más jóvenes y en los matrimonios más jóvenes, que uno no quiere, estar, no quiere doblegarse a esta tiranía de lo políticamente o vectilizamente correcto. Un saludo, muchas gracias, padre Isidro, de vuelta por estar y por invitarme a ustedes. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, placer, no, 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 no. padre Javier, te, te seguimos. No. Eh, Vale, es que estaba viendo si se me había pasado algún mensaje, creo que no. Bueno, como el padre Francisco Torres nos dice que... Le vamos a dejar la segunda pregunta, ¿eh? Venga, vamos a ser buenos. Y luego nosotros ya nos aprovechamos. Vale. Bueno, la segunda pregunta iba un poco cogiendo la, la última idea, porque, claro, está muy bien la doctrina que dice Sacrosantum concilium. Y, de hecho, en la última parte siempre del programa Materna Vox Ecclesiae, Tocamos algún, algún documento ¿no? del magisterio pontificio, sobre todo de, de, del siglo XX, acerca del tema. Pero claro, en la última sesión del martes llegamos a un capítulo que yo titulé La demolición del latín. Y es que todo lo que parecía ideal por parte de Juan XXIII, de Pablo VI y de Sacrosanto un Concilium, resulta que va a haber dos documentos que son. Eh, y, Uy, ahora se me ha ido mi a mí el nombre de la cabeza, el, el Concilium, el famoso Concilium, ¿eh? el Inter Economici, economici y el 3 Habit Annos, donde dice: se acabó el latín, comenta, o saca un con otro concilio número 54 y dice: bueno, no solamente pueden cantar, no solamente está bien que canten en latín, sino que además. Ya no van a cantar en latín más estas cuestiones que se permitían, sino que claro, en lengua vernácula se permite todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y además, en esos documentos, que son los que se hacen mientras la reforma del misal se está gestando y se va y se publica en 1970, entre en vigor en 1970, resulta que es donde se elimina que el canon se diga en voz baja. Donde se prohíbe que el sacerdote rece las oraciones independientemente de lo que los fieles estén haciendo. Y esos dos documentos tuvieron más peso, dos documentos que son dos instrucciones, tuvieron más peso en los años 70 que todo el magisterio pontificio que tuvimos antes. Usted, padre, en esos años que siempre dice que estuvo en Roma y que le pillaron estudiando, ¿cómo vivió toda esa demolición del latín? de acostarnos un día rezando en latín y al día siguiente ir a misa y escucharlo todo en lengua vernácula. Usted, padre, ¿cómo lo vivió desde su experiencia como estudiante en Roma? Permítame, padre, decirle algo general antes de lo mío individual, ¿verdad? Sí, sí. Eh, hay una pirámide de Kelsen. Cuando estudiamos derecho, yo estoy por terminar la licenciatura en Derecho Civil Mexicano, ¿verdad? Eh, se habla en esa pirámide de Kelsen, ¿verdad? Famoso. Hay una jerarquía de leyes, ¿no? También en la iglesia. Un documento conciliar tiene muchísimo más valor que dos instrucciones. ¿Mm? Las instrucciones son realmente de reglamentos, reglamentaciones de alguna pues, pretendida ley que se dio por autoridades, perdóneme, inmensamente inferiores a uno de los 20 concilios ecuménicos. ¿eh? De manera que, de ese punto de vista, si hay una oposición, esto es hermenéutica, jurídica, pura, sencilla, es sentido común también, ¿verdad? Gana el superior. Ubi mayor, minor tachet. Cuando habla el mayor, cállese, por favor. Calladito se ve más bonito, ¿eh? Sea quien sea que lo haya emanado, aún el Papa, perdónenme, en esas cosas, no es una cosa infalible, no tenemos la papolatría, de manera que eso no vale. ¿Por qué? Si para las costumbres, el derecho dice que si una costumbre es centenaria o, en este caso, milenaria, no, sea, no queda abolida, no, sigue viviente, pero aquí no tratamos de costumbre, tratamos de una ley. El concilio dio una ley. La liturgia latina se hace en latín. Ya lo saben. Sacrostando Concilio, en 36, versión primera. Lo demás son excepciones. Otra vez la menéutica jurídica, ¿verdad? Yo mire, analicé todos los documentos de la Sagrada Romana Rota, del 1905 a 1975. 70 años de, pues digamos, la mejor jurisprudencia que ha producido la Iglesia Católica, ¿eh? Ya después me callo la boca. ¿eh? Pero en aquel tiempo había jueces ¿eh? que sabían lo que era ser juez. ¿eh? Había jurisconsultos, había potencias, ¿verdad? Entonces aprendí mucho. ¿eh? La excepción que confirma la regla. ¿eh? Eso de latín y de otras cosas, ¿verdad? Y segundo, lo que yo viví. Pues importa poco. Yo fui líder de mis compañeros. Me eligieron a mí para conservar la libertad de nosotros los seminaristas allá en Roma. Yo estaba en la Universidad de Propaganda Fide. Éramos 450 alumnos, de 104 diferentes nacionalidades, pero con una diferencia de todos los romanos posteriores, ¿eh? Nos escogían de 200 o 300 seminaristas en aquel tiempo, ¿eh? Escogían a uno para mandarlo a Roma no es sanidad pero yo a los 17 años hablaba francés italiano inglés español latín griego llegué a Roma entendiendo italiano inmediatamente saqué el primer lugar en toda la universidad el segundo año primer lugar en toda la universidad el tercero ya no porque se, se abolieron los premios porque era triunfalismo ¿verdad dos medallotas de oro que me dieron y fui el líder de todos mis compañeros y cuando se impuso que se quitara el latín ¿eh? se impuso ¿eh? con violencia todos nosotros protestamos no había ningún italiano entre nosotros éramos todos extranjeros y todos dijimos una frase ¿eh? vinimos a estudiar a Roma no a Italia entiendan lo que digo ¿eh? Roma es la capital de Italia es capital del mundo católico. ¿eh? Entonces, viví peleando. ¿m? Los australianos eran cerca de 60, entre ellos el candidato George Pell, mi compañero, que mis respetos para él. ¿eh? Jugaba yo básquetbol con un gigantote, pero no sabía jugar básquetbol. Me le metía casi. De... Bueno, eh, ellos hicieron una mafia ¿m? para quitar el latín. porque Porque no sabían. Es mundo, como dije yo, anglófono. Nunca supieron latín, más allá de, de amén, que ni siquiera es latín, ¿verdad? Es hebreo, ¿no? Entonces hubo una guerra y lo que fue un paraíso se hizo, es que Australia no tenía seminarios y entonces mandaba a todos a Roma y no, tan, no eran tan escogidos, ¿eh? Todos iban a Roma casi, ¿no? Y entonces hubo una guerra y yo fui el caudillo de los... No se llamamos sí, conservadores, nos decían, ¿verdad? De tal manera que cuando llegó Bernardo jering a darnos una conferencia, 1965, creo, ¿no? Entonces, este sombrerito que yo traigo lo usábamos en el seminario y esto, pues también, y el sombrero, el padre Raso me acaba, digo, recio me acaba de regalar un hombre, ¿eh? Hija mía, trámelo, por favor, para que se vea. Ese sombrero lo usábamos en Roma, ¿no? Y era una, para mí, una gloria, aparte que te tapa el sol, ¿eh? que Roma, 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 es caliente, ¿verdad? <laughs> Pero salíamos, ¿verdad?, a la calle y todo. Los o sea, nos lo odiaban, ¿verdad? Y entonces, después de la conferencia de Bernardo Jering en que dijo, pues, lo típico, ¿verdad? Como ustedes que vienen de África, de Asia, de otros países, ustedes permiten que se les pongan esos disfiguros romanos de la Edad Media? Lo, lo típico, ¿verdad? salen los austrianos feroces, es lo que quería aquel hombre, ¿no? Y en la pasada me arrebatan este sombrero y se van al puente del Tíber, los que conocen Roma, propaganda fide, está en el llanículo, ¿verdad? Y entonces al agua todos los sombreros, ¿eh? Sotanas, las famosas sopranas elegantes, ¿verdad? Todo al río, ahí quedó. Después, la pachamama les llegó también, ¿verdad? Bendito sea Dios, ¿eh? Pero hermanos míos, comenzó un furor y entonces lo que había sido un paraíso se hizo un infierno de nacionalismo. Los últimos años de propaganda Fide para mí fueron no un tormento. Yo nunca fui víctima, ¿eh? Yo fui siempre un peleonero y hasta por superiores, ¿eh? ¿eh? Cosas terribles, mis hermanos, ¿no? La corrupción. En Roma fue más dura que en la periferia. ¿eh? De tal manera que Pablo VI, fíjense, Pablo VI tuvo que cerrar ese seminario, yo ya era sacerdote, ya me había ido, ¿no? Lo tuvo que cerrar un año o dos hasta que se medio limpiara. ¿eh? Decayó todo. Entonces yo lo viví con pleitos y pleitos y pleitos y pleitos, con guerra. Esa es mi respuesta, padre. Hombre, normal que usted viviera con guerra porque el jefe, el, el hijo del jefe indio, ¡Ah! tiene, que, tiene, tiene que vivirlo con guerra. Pues nada, padre, ya no ya me marcho, me despido. Eh, darle las gracias por estar con nosotros y por el apoyo y el ánimo que nos da. Y solamente decir dos cosas a nuestros espectadores. Primero, bueno, que hay que saber latín y que hay que estudiar latín. Pero ya saben que si tienen unas chicas entre 12 y 24 años. Que la manden a la congregación para que se forme. Y segundo, por favor, a padre, no se marche usted, a las ecuménicas, no se marche sin dar los datos pertinentes para que le puedan dar buenos donativos desde España, ¿eh? para que usted pueda hacer sus obras, sus construcciones y todas sus cosas. ¿De acuerdo? Y no, de y no dejen de visitar también el canal de, de las ecuménicas con todos los documentos y textos de del padre Isidro. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Muchas gracias a todos. padre Francisco. Bueno, pues yo creo que a lo mejor. Eh, a ver, a ver, el padre Gabriel ha hablado antes. Vamos a dar la palabra, yo creo, al padre Rodrigo. Padre Rodrigo, venga, si quieres hacer una pregunta, un comentario para que nos comente, monseñor Isidro. Buenas noches, monseñor. Es un auténtico placer tenerlo aquí con todos nosotros. Y por no ocupar más tiempo, voy directamente al grano. Antes el padre Rabasi nos decía, y con razón, que especialmente entre el clero joven ya no hay tanto progresismo, generalmente ya más o menos visten de sacerdotes, aunque no sea con la sotana, al menos con el alzacuellos, y no son, digamos, voluntariamente heterodoxos. Pero también es verdad que cada vez se nota más que lo que decía, lo que decía usted, no tienen ideas en la cabeza y suelen predicar mucho eh, un, un, una homilía muy emotivista, eh, pero que no ofrece certezas, que no enseña verdades, porque hay poco estudio quizá o poco convencimiento. Entonces, ¿cómo ve eh, ese sistema muy pastoralista que se ha impuesto entre nosotros de agradar eh, de los sacerdotes normalmente más jóvenes, pero que luego, digamos, no queda una certeza, una construcción real? ¿no? Tenemos un profesor en el seminario muy gracioso que dice que los curitas jóvenes, lo dice así, son como las ardillas, que son muy simpáticos, pero que no valen para nada. <laughs> y bueno, lo dice con guasa. Pero bueno, en parte algo tiene razón quizá por esa falta de, de pondus, tanto a nivel puramente humano como también evidentemente a nivel formativo. Mire padre, eh, hablando de animales, alguien dijo que pues, el modelo nuestro no es la ardilla. La paloma, por su limpieza, por su pureza, por su candidez. Y la serpiente. Ese es el modelo. Que nos pone nuestro Señor Jesucristo, la víbora venenosa, sí, señor, eso debemos ser. ¿Y en cuanto a qué? A la sofrosine, que Aristóteles, o sea, la prudencia, pone como reina de todas las virtudes, él no pone la caridad, pues era un pagano, estamos 300 años más o menos antes de Cristo, ¿verdad? ¿La prudencia qué es? El justo medio, evitar los extremos, eh, la circunspección, el ver hacia atrás en la historia, para no cometer los mismos errores de los antiguos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí es cierto lo que dice. Hay mucho, perdónenme, afeni, afeminación, afeminamiento. El hombre de hoy no es hombre a carta cabal. En México tenemos 220 años de persecución religiosa y los verdaderos católicos sabemos, que estamos bajo observación, estamos en peligro constantemente. ¿Por qué el gobierno mexicano ya dejó que los sacerdotes trajéramos sotana en la calle? Porque ninguno la trae. ¿Por qué dejó que las religiosas pudieran traer el hábito en la calle? Porque ninguna la trae. Ya ganaron la batalla. La iglesia ya no tiene fuerza social. ¿Dónde están las organizaciones católicas? Murieron. No por suicidio, ¿eh? como las órdenes religiosas femeninas, no es así se suicidaron, ¿verdad? Murieron aplastadas por otros católicos que se llamaron movimientos. Es una ola que pasa, sube, y luego decae. Movimiento por un mundo mejor. En mi diócesis produjo cinco sacerdotes casados, ¿eh? Infinitas religiosas que dejaron la vida religiosa. Movimiento de cursillos de cristiandad creado por un psicólogo que no era ni siquiera católico, ¿verdad? La Convención Episcopal Norteamericana puso muchas prohibiciones al inicio. Movimiento que creaba personas que salían llorando de un cursillo. Cristo, 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 deseosos de ser mártir, todo lo que usted quieras. Desbarató la acción católica y decayó todavía persiste por allí, ¿verdad? Movimiento de encuentros matrimoniales. Un padre norteamericano, jesuita, ¿verdad? Todavía siguen. No digo que no hayan hecho bien, muchísimo bien, como los carismáticos también. Pero en una balanza, tal vez más mal que bien, no tanto por efectos de ellos, sino por lo colateral. Los efectos secundarios desbarataron todas las demás organizaciones religiosas. Movimiento de encuentros juveniles, movimiento, 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 pero no hay organizaciones. ¿Qué es una organización? La Nación Católica de Pío XI, ¿qué era? Un organismo, Una organización que tenía planeación, organigrama, ejecución, revisión o control. Tomado esto de que de las órdenes religiosas de la Iglesia Católica y de la legión romana. Vean ustedes cualquier manual de. Administración de empresas, de administración de personal, y ahí van a ver que no estoy mintiendo. ¿eh? Eso se acabó en el aicado Y eso son cosas muy tristes. Y entonces el sacerdote, en medio de esa marasma, de esa cosa, sin armas, lo repito, para la lucha, pues apela a lo que es típico de lo feminoide, feminí. La terminación hacer los ustedes, ¿verdad? Al afecto, a la emoción que es la base del luteranismo, la base del de protestantismo, ¿verdad? Y olvida el entendimiento. ¿Cuáles son las predicaciones? No nomás de los jóvenes sacerdotes, ¿verdad? de los arzobispos, obispos cardenales. Eh, oh, eh, yo no resisto, porque soy viejo, ¿verdad? No resisto, caigo en un sueño adictivo terrible, ¿verdad? En aquel chiste que se decía de... Un monseñor de México muy famoso, Monseñor Luis María Martínez, arzobispo primado de México de aquellos años 50, ¿verdad? Que estaba en una ceremonia y vino un gran predicador, un obispo predicador, ¿verdad? Y a un lado estaba un canónigo de aquellos, hombres sabios, por concurso, por oposición, hombres que merecían ser canónicos, ¿no? Y se durmió en el sermón. Y un padre de un lado le dice, Monseñor, despierte al señor canónigo. Y dice, mire, él lo durmió, que él lo despierte. ¿Eh? Y eso es, las humilías, pues entonces se va por lo afectivo, pero eso, eso es animal, fíjese nomás, de Aristóteles las pasiones él habla muchísimo de eso en de ánimo, en todas sus obras de Aristóteles es un grande hombre mis respetos por algo su alumno fue Alejandro el Grande verdad bueno entonces contenido substancia doctrina qué dice San Alfonso María de Ligorio sacerdote que va a confesar una hora debe estudiar tres horas qué dice Santa Teresa de Jesús vas a hacer la oración si vas sin un libro estás tentando a Dios una doctora de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué leía? Y creo que leía. ¿eh? Entonces, falta lectura. Lectura en el comedor, en los seminarios, en desayuno, comida y cena, para formar gente culta. Lectura, que compren libros. Yo, siempre que voy a la casa de un sacerdote, ahora me tocó con de padre, Rezo, y ahí sí me topé con algo duro. ¿eh? Nunca sí. encuentro libros. Y con recios, y encontré libros, no sé cuánto dinero haya gastado, pero vengan a mi casa para que vean, es la biblioteca más grande de la Baja California, ¿eh? un tiempo le ganaba a todas las universidades. ¿Para quién? Pues para unas hermanitas de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años. Sí, tienen que tener libros, sin dinero no se hace culto a una persona, no se forman en ese tiempo los santos sin dinero. Se ocupan libros, 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 libros. Y buenos libros, ¿eh? No basura. ¿eh? Entonces, ¿qué decir de estos jóvenes? A mí me agrada mucho que los jóvenes quieren. Pero mire, acabo de hablar con el padre superior general que se dignó visitarme. No sé, ahora soy meta de peregrinaciones. Ojalá fuera por mis virtudes. No, es porque tal vez digo tanta tontería y tanta cosa que quiere reírse un ratito. Vino. Vino bueno, a ver a mi obispo y una hora antes telefonea a la madre superiora, madre, si ¿sí podemos ir allá. Corren todas las monjitas a limpiar ahí el lugar, a hacer lumbre, hacía mucho frío. a todas, todas se arreglaron, se pusieron guapas, bonitas y, y hasta a mí me pusieron mis cositas, ¿verdad? Platicamos con el padre general de la fraternidad de San Pedro Apóstol, que están haciendo un bien enorme. En la iglesia, ¿verdad? Aquí acabo de ver tres hermanos, ellos ex militares, y estoy edificadísimo. Pero qué digo yo, padre, por favor, es la edad que me da el privilegio de poder dar consejos, no pedidos ¿eh? Forme un seminario menor, como manda, manda el Concilio de Trento. A ver, padres, ¿cuál es la edad tridentina? Para la sirvienta de la iglesia, la tridentina significa que nomás le queden tres dientes, o sea, debe ser vieja, dice Trento, ¿verdad? Para que no haya peligros para el sacerdote, sobre todo joven, la edad tridentina. Pero para los seminarios, ¿cuál es la edad tridentina para entrar al seminario? ¡Doce años! ¿Cuál? La del niño Jesús cuando está en el templo. Audiente milos et interrogante meos. Lo estaba enseñando, ¿no? Eso, él observó las leyes judías, ¿eh? todas, hasta el día de su muerte, ¿no? Fue un perfecto judío. Pero a los doce ya entras al seminario para formar no solo tu mente, tu corazón en la piedad, en el amor intenso a la Virgen María, en la adquisición de todas las virtudes, en la disciplina, en la formación de tu carácter que domine tu temperamento, etcétera, 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 ¿verdad? Eso es el consejo que le di al padre superior general. Y traía yo 300 dólares que logré no dárselos a la madre superiora para la construcción. Se los di para que haga el seminario para niños de 12 años. Que en muchos países, como en Estados Unidos, reúnen cinco cualidades que me dijo un obispo auxiliar de Los Ángeles hace como 40 años. No, no tienen papeles de migración. No. Son ilegales. ¿Mm? Segundo. No tienen estudios, no. Necesitan hacer los estudios preuniversitarios. No tienen ni la primaria. No tienen vocación, ¿eh? son llamados por Dios. Tercero, no tienen dinero. ¿Mm? Cuarto, tienen a veces muchas carencias y hay que ayudarlos. La iglesia es mamá y la mamá da biberón, la lechita. Acabamos de oír el domingo, Quasimodo Geniti Infantes, la concupiscite, ese jorobado de Quasimodo me cae muy bien a mí, hay que darle lechita desde niños, y entonces ningún obispo quiere batallar con ese chiquillero, eh, y conseguirles pues los estudios, pero no, el Vaticano da un consejo, no es ley, eh. Ojalá pudieran tener estudios que sean equiparables a los de afuera y reconocidos por los gobiernos. Ahora hay más facilidades, se pueden hacer línea, se pueden hacer después, etcétera, ¿verdad? Pero no, se pone un pero. Ese fue lo primero que le dije al padre superior. Y lo segundo, no me les dé tantas vacaciones. Mandé un seminarista el año antepasado a los de la Astralidad de San Pedro, un buen muchacho, ¿verdad? Y lo mandé en verano y en Navidad me llega dos semanas de vacaciones. ¡Wow! Y en Semana Santa, dos semanas de vacaciones. ¡Ah! Y en verano, tres meses de vacaciones. ¡Oh! No, pónganlos a estudiar. Que sean lumbreras. ¿Cómo se llaman los obispos? Excelencias, eminencias. Que sean, lo repito, sacerdotes en su materia, en la ciencia sagrada. Y eso es lo que se necesita en los seminarios. Pero no lo hacen y son un problema. Y ahora ya están casi todos bajo los gobiernos de la Tierra. Pues, ¿qué hay que hacer? Otro tipo de seminarios. El Concilio Vaticano II dice, hay otras formas alternas del seminario menor. Pues, vamos haciéndolas. ¿Cuál es la forma alterna? La tradicional. Si la Basílica de Letrán se abre a los anglicanos, si ¿sí oyeron la noticia, es verdad. Si las catedrales de España se abren a los musulmanes, Mayor razón que la iglesia tenga un campito para los seminaristas que quieran estudiar de verdad. Entonces, pues, eso es un poquito mi lamento jeremiaico junto con el de usted, padre. ¿Qué hago con usted? Llorar juntos, eh? Pero dice una canción mexicana: Ya ni llorar es bueno. Eso ya, no hay que meter a que sus muertos se su. Vamos haciendo algo nuevo: odres nuevos para vino nuevo. ¿Mm? Sí, se puede. Rete que se puede. El día de hoy hay más medios. ¿eh? Esta es mi respuesta malévola, malvada, revolucionaria en un contexto contrarrevolucionario. Muchísimas Nosotros, gracias, padre. Vaya si se ve que ahora mismo hay más de mil personas que nos están viendo. Vaya si hay medios nuevos que nos permiten, como su canal, por ejemplo, YouTube. Yo quería dar la referencia de la web de las eh, ecuménicas de Guadalupe. Espero no Mira. equivocarme. Creo que Ahí es esta. A ver. La, la dirección ecuménicasdeguadalupe.org Y ahí tienen, eh, pues como decía el padre Francisco Torres, pues los distintos sitios para hacer donaciones y un montón de documentos. Eh, aparte de bueno, los enlaces al canal de YouTube, a la radio católica. Y aquí están los, bueno, sermones y conferencias, pero un montón de documentos, como decía antes, incluso de autodefensa, ¿no? Cuando uno tiene que defenderse de algunos que hay, pues bueno, como nosotros llamamos funcionarios eclesiásticos, pues tal vez alguno sea por aquí, entre ellos este que se inicia aquí, eh, se indica aquí, Remedios conciliares y pontificios contra los abusos litúrgicos. Entonces recomendamos no solamente el canal, que se puede acceder aquí, el canal de Ecuménicas 1, eh, me parece es Ecuménicas 1 en YouTube, eh, sino también toda la página con todos los documentos y, y los medios y bueno, pues eh, efectivamente para hacer esos donativos. Eh, Mire, permítame, padre, añadir sí, algo. Por supuesto. Eh, de Europa hay otras cosas. A ver si después se los manda madre Araceli, por sí. favor, mándele un correo al padre para que pueda poner de cómo mandar desde Europa hasta aquí. ¿Está bien? Eso es. bueno. si se lo pasa al padre Roilán, el padre Roylan me lo manda a mí, yo lo pongo en pantalla. Okay aunque sea con sí. una foto del, del celular, por ejemplo, algo Aracelos así. Ahorita, madre Araceli, y como todavía nos queda un tiempito, podemos hacerlo. Bueno, pues eh, vamos a ver, pues mmm, Padre Roiland, por ejemplo, ya que tienes allí y gracias a, a, a tu gestión tenemos con nosotros a Monseñor Isidro, pues venga, te damos la palabra. Oye, yo es que no, no sé qué decir, es que el estar con Monseñor Isidro, con la con la Madre Superiora y su asistente, pues ha sido una, una gran bendición, ¿no? Es un regalo, un regalo de Dios. Y, y hemos tenido mucho tiempo para estar hablando, para buscar consejos de, de Monseñor Isidro, el cual la verdad que nos tiene mucho, mucho cariño. Si los obispos estos asquerosos fueran tan buenos como Monseñor, Monseñor tiene un corazón de padre y un corazón de madre. Eso lo he visto en estos días. Con sus pequeñitas que están allí, sus monjitas, ¿cómo le quiere? Aquí con los sacerdotes que hemos ido eh, visitando y familias y todo, se da a querer muchísimo, la gente le quiere. Hay otra víctima misericordiada de nuestra diócesis que le hemos visto hoy, un sacerdote maltratado, perseguido, humillado. Y Monseñor me dijo, vamos a verle. El, está, el sacerdote está a tres horas de camino y Monseñor ha dicho: Vamos a verle. Eso es lo que hace, lo que hace un padre, ¿no? Vamos vamos a verle. Yo creo que tenemos que aprender de, de Monseñor. Monseñor decía que, que era una bendición ver cómo podemos reunirnos aquí, sacerdotes buenos, eh, fieles a la doctrina, algo que, que hace también el padre Gabriel, ¿no? Que, que reúne sacerdotes ahí en España que vienen, que rezan, que aprenden juntos. Y esto, esto es el futuro de la iglesia, como decía alguien por ahí en los comentarios, unir clanes. Yo, la verdad, que le he hecho a Monseñor tantas preguntas, tantas cosas que no tengo nada que preguntarle. El estar con él, solamente el estar con él, ya uno va aprendiendo, uno se va envolviendo ese, ese olor de, de oveja de, de Monseñor, y, y el estar con él es, es un privilegio. Yo, yo les recomiendo a la gente que le, que le visite a Monseñor en Tijuana, como he dicho, va mucha gente. A, a verle. Y Monseñor no sale mucho. Le, la, la madre le ha convencido a que venga aquí, a que venga aquí. Entonces, eh, es, un, es un gran privilegio. Y hemos estado hablando del, del canal, de los libros, me preguntaba Monseñor, de los libros del padre Gabriel, también allí que le, que le gustan mucho. Y, y le comentaba yo, pues, de, todo, de todos los sacerdotes, cómo, cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo. Y, y el monseñor es que, es que se ríe, se ríe mucho. Ha sido aquí el alma, ¿no? Ayer nos ha dado una conferencia a los parroquianos. parroquianos. Hemos tenido alrededor de 150 personas. Han venido anoche, esta noche también vendrán. Y, y hasta el obispo se conectó para escuchar a, a monseñor. <laughs> para que el monseñor también pues, le dé su, su catequesis a él, que tanto la necesita, ¿no? Pues es una, es una bendición, Monseñor. Una gran alegría de, de tenerle aquí. Eh, hoy seguiremos nosotros, pues, eh, pasando tiempo juntos. Ya le mandaré ahí también al, al Padre Francisco pues, fotos y todo. Pues que nos la estamos pasando muy bien, Monseñor. Una, una, una gran compañía tenerle y un buen ambiente sacerdotal, porque sacerdotes, como monseñor. Lleva 52 años de sacerdote, conservadores que han, tú sabes, ya le ha permanecido en la fe durante todo este tiempo, tiempo difícil y todo. Hay muy poquitos, hay muy poquitos. Y entonces, cuando encont encontramos a alguien como Monseñor, pues es un, es un deleite. Y entonces, yo estoy como como decía San Ignacio, en las meditaciones, como si presente me hallase como un esclavito en una esquina, pues viendo todo lo que dice y hace Monseñor y aprendiendo mucho de él. Muchas gracias, Monseñor, por estar aquí con nosotros. La verdad que, que es una gran alegría. La alegría es mía. Muy bien. Estoy feliz. Bueno, pues yo, yo quisiera aprovechar... Eh, bueno, primero, eh, Miguel, Miguel Ángel Ruiz Huerga nos dice muchas gracias por hacernos libres con la verdad. Y eh, ya que se hablaba de unir a sacerdotes, bueno, hay que mandar un, un saludo especial a unos sacerdotes en España que se han estado reuniendo estos días atrás... Eh, que ha sido el, el curso o no sé cómo lo llama exactamente sim, de capellanes sim, simposio simposio, de, simposio. De, muy bien un nombre un poquito más clásico un simposio de eh, capellanes de la peregrinación de Nuestra Señora de Cristiandad porque eh, ya ya se ha abierto la inscripción para los capítulos de esta peregrinación que como saben ustedes nosotros recomendamos eh, eh, participar algunos pudimos estar con mayor o menor éxito el año pasado. Eh, yo espero poder ir por lo menos este año. Vamos a ver cómo, cómo me puedo organizar. Pero bueno, algunos seguro que van. Y como siempre, nosotros lo recomendamos: del 22 al 24 de julio, desde Oviedo hasta Covadonga, caminando 95 kilómetros para el encuentro con la Santina de Covadonga y la celebración siempre de la liturgia tradicional. Entonces, bueno, con, más adelante ya tendremos algunos de los organizadores que nos informarán de todo esto. Eh, padre Juan Manuel, te damos la palabra. Muy bien. Bueno, yo de forma breve, por eso, para no alargarnos y sabiendo que, que tenemos ahora que comentar un poco la actualidad también. Pues, monseñor, eh, bueno, he de decirle primero, por referencia, que eh, mi vocación ha estado sembrada, ¿no? Y sobre todo por mi familia, gracias a la cursilla de cristiandad, así que no todo es malo, ¿eh? Y si no puedo Perdón, ¿eh? la culpa, sí, sí, <laughs> sí, aunque, no, no que decirlo, sí Ciertamente, ¿sabes? pero lo que usted señala tiene razón, porque y eso lo vemos, en el sentido de que donde verdaderamente se hace más hincapié en lo que se mencionaba antes del de, de padre Rodrigo, ese emotivismo, ese mero sentimiento, pues claro que el encuentro con Cristo resucitado produce esa efervescencia, pero si eso no se mantiene con la idea, con la doctrina, pues claro, llega un momento en el que... Eh, sí. Pues con el, la parábola no de, del sembrador, pues los abrojos ¿no? acaban tapando esa semilla. Pero quisiera pedirle que, siguiendo la idea que he mencionado antes ¿no? de, de nuestra relación con los fieles en las parroquias, todos los que estamos aquí y muchísimos de los que nos están escuchando, ¿no? pues viven su día a día en la parroquia, eh, ¿qué recomendación nos da y, y conociendo cómo está la situación ahora? a los párrocos, a los vicarios parroquiales, a los a todos aquellos que estamos sirviendo en el día a día la parroquia, ¿qué recomendación nos daría? Eh, pues viendo cómo está la situación de confusión, de ambigüedad, ¿en qué aspecto nos tendríamos que centrar en ese día a día? Mire, Padre, nuestro Dios Jesucristo fue el mejor empresario del mundo. Hizo una empresa a prueba de todo, a prueba del pecado a prueba de los mercenarios, de los malos pastores, a prueba de nuestro cansancio, de nuestra divinidad, de nuestro propio pecado, ¿verdad? Es como esos relojes, digo yo, eh, a prueba de golpes, a prueba del agua, a prueba de todo. ¿eh? Entonces, primer punto, haga usted de su parroquia, no un mundo cerrado, pero sí un huerto cerrado que se llama paraíso. Antes y después de misa, póngase a confesar, como todos los grandes santos, el último, pues Padre Pío, por ejemplo, ¿no? Y ese es un contacto maravilloso con los fieles. Los fieles quieren vernos, quieren oírnos. Mire, esta mañana celebré yo aquí a las 7 de la madrugada, digo yo, porque todos andamos desvelados, cansados, viajamos y volvemos a ver, etcétera, Pero mucha gente vino a mi misa. Y yo, yo ya puse parte del ritual de la misa tradicional. Es, ¿eh? te misa este. Voy a confesar después de misa. Luego, inicia un Sant'Evangelio y segundo un Giovanni. ¿eh? Voy a confesar. Y ahora le añado, con mucho gusto. Y viene todo tipo de personas. ¿Quién recibe a los locos? El Padre. que es papá? El primer secreto es querer a la gente o leerlos. ¿eh? A veces es horrible, padre, pero Dios da una gracia especial. ¿eh? La gente goza el poder confesarse con su cortina, ¿eh? con su reja, como manda el derecho canónico y la tradición de la iglesia, ¿verdad? Sobre todo con las mujeres. Pero tener tiempo para ellos un poquito antes de misa y sobre todo después de la Santa Misa. Hay una moda protestante, 100% protestante, de que terminada la misa el sacerdote corre a la puerta a saludar a los y cae siempre con una charolita, por si hubiera alguna limosnita suplementaria, ¿verdad? Muy mal hecho. El sacerdote tiene que irse a confesionario. Fíjense bien, lo digo, ¿eh? Aún por encima de la obligación de dar gracias por la comunión, Vete a... se te van las ovejas, se te van. En la vida moderna tan agitada, no pueden venir a lo que... Perdónenme los americanos, ¿verdad? Ponen su horario de confesiones 20 minutos a la semana, en la hora más inoportuna en que no puede venir los que están trabajando, etcétera, Y eso está en otros países ya. Eso es una pastoral fracasada desde antes que comience. La gente va una sola vez a la misa y que tenga la oportunidad de confesar. Donde hay más de dos padres, pues el padre está dando misa y el otro está confesando. Eso siempre fue la tradición de la iglesia. Esa es primera recomendación. Segundo, si no puedes decir la misa tradicional, padrecito, te entiendo. Señor obispo, señor arzobispo, señor cardenal, los entiendo, no sabe latín. Ok, y en vez de hacer disparates, díganla en castellano. Y el Papa Benedicto y el cardenal Roberto Sara, cuando estaba en el cargo de la, de, de, de la congregación del culto, eh, lo dijeron muchas veces a mí el obispo de, de la Fraternidad de San Juan María Vianelli en Brasil, eh, Monseñor Rifan, eh, eh, es un hombre por lo grande que toca el acordeón, alegre, contento, él salvó su diócesis de que no se apartara de la iglesia, que no se hiciera sede vacantista, él me lo dijo. El Papa insiste que mezclemos el orden antiguo con el orden nuevo, el extraordinario con el ordinario, precisamente en dos partes. Las oraciones al inicio del altar, el pueblo pues, está cantando, diga lo que digan estas instrucciones citadas hace un momento por el Revendísimo Padre, ¿verdad? Son documentos que no pueden enfrentarse contra una ley conciliada, ¿no? salen derrotados, ¿verdad? Segundo, el ofertorio. ¿De dónde fue tomado el ofertorio? De la... Birkat ha matzon. Birkat es eh, bendición. verajá. Matzon es la comida, ¿no? Baruch atado na elohenu melechaolam. Si no ten lechem la hol. Si lehen... ¿Sí? no lechem. No pan para comer, ¿eh? Y la otra es Baruch atado na elohenu melechaolam. Si no ten lánu ya Nos listo. vino para beber? Ya la tomaron, ¿eh? No sabemos si en una tratoría o pizzería de trastevere, como dice el padre Buller en sus memorias post-morte. Lo hubiera dicho en vida, ¿verdad? Y enfrentaste porque también él fue. Bueno, ya murió. Pero es que atimpache, ¿verdad? Me parece eso. Y usa siempre el canon número uno romano, ¿verdad? En voz baja. Da lo mismo que sea en latín o que sea en español, para los efectos prácticos. ¿eh? Y la gente está cantando el Sanctus. Llegas a la consagración, la gente interrumpe. Después de la consagración, hay un momento en que el Papa Benedicto defendió a su hermano, que era maestro de ceremonias y de canto, perdón, en la catedral de Múnich, en Baviera. Defendió lo que siempre se había hecho. El Santus siempre se ha dividido en dos partes. ¿Por qué, mis hermanos? Es que la música polifónica y orquestas y esto son largos. Inter... No, por eso no. Porque después de la consagración hay algo que no estaba antes de la consagración. La presencia de nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad. Ahí en el altar llegó. ¿Cómo se dice? Si ustedes van a Israel, ahorita vayan en el aeropuerto. Debe de estar escrito, pero la palabra es... Beshema yo fui cuando tenía 20 años, ¿eh? tuve tres meses, aprendí el hebreo a Dios, y lo he seguido cultivando. ¿no? Eh, ¿Qué significa? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero se dice cuando ya llegó, no antes. ¿eh? El Nobu Sordo cambió todo, patas para arriba, tronó la música sagrada, ¿verdad? Pero siempre se decía eso, después de la consagración, ¿verdad? ¿Y tú qué? Tú sigues diciendo tu misa pues en español, en chino, en árabe, en lo que tú quieras, si no puedes saberla en latín. Pero es en voz baja, eso es lo correcto, ¿verdad? Llegas al Padre Nuestro, no, pues, ¿qué tan difícil es el Padre Nuestro? En mi parroquia, los niños lo rezan, el Rosario, todas las familias lo rezan en latín, como lo rezaba mi mamá cuando yo era niño. Las letanías en latín, ora pro nobis, qué chiste, todo el mundo entiende. Y el Padre Nuestro, cantado, por favor, ¿eh? La misa, miren a San, ¿cómo se llama este santo español, hombre que hacía muchos milagros? San Vicente Ferrer, toda su vida celebró la misa cantada. ¿Qué se ocupa? Se ocupa una persona que medio cante. Y si hay un alguien que toque. Ahora todos los muchachos tocan el rock and roll y en ese, Oye, uno que medio lea las notitas. Dale, en cualquier misa viene la nota de la misa de Ángeles, la más fácil de todas, la más pegajosa. ¿Eh? Y entonces verás qué éxito, digamos, pastoral. Porque miren, estamos ante un fracaso pastoral. El que lo niegue es un ciego. El Wall Street Journal de Nueva York sacó unas estadísticas que se supone que no se arriesga a decir mentiras. ¿eh? La mitad de los católicos de América Latina se salió de la iglesia católica en 60 años. ¿Mm? Sí, también, perdón, monseñor, tenemos, porque le quería poner, precisamente sí. ya que está usted en Estados Unidos, un uh -huh. titular que ha salido ayer, me parece. ¿La semana? Se ¿La semana? desploma el, el número de hispanos que se, que se identifican como católicos en Estados Unidos. ¿Eh? ¿Por qué? Se desploma. ¿Por qué? Mire usted, por la migración. Yo trabajé muchísimos años con los americanos. En cuestión migratoria, me tocó comenzar con los padres Scalabrini la causa, digo, la casa del migrante ahí en Tijuana, para hombres una, para mujeres otra. Mi casa, la de mi parroquia, se las doné a las religiosas. Yo fui vicario de religiosos muchos años, ¿verdad? La migración es recibirlos, acogerlos, acompañarlos, ¿no? Integrarlos. ¿A qué? Pues. No saben ni a qué. En Estados Unidos, la iglesia fue siempre de migrantes, irlandeses católicos, polacos, alemanes católicos, italianos católicos. Y llegó, pues, la ondada de hispanos, de mexicanos principalmente, ¿verdad? Y ellos no eran como los europeos. Argentina, yo pienso que fue lo mismo. Es otra historia totalmente diferente. Nosotros, los mexicanos que se vinieron a Estados Unidos, nunca trajeron sacerdotes con ellos. Nunca. Porque pensaban que la iglesia era católica. ¿eh? No irlandesa o italiana o alemana o polaca. No, era católica. Y entonces comienzan las dificultades. Primero, la confirmación. En España y en todos los territorios nuestros, la confirmación era al estilo oriental después del bautismo de bebitos, de niños ¿eh? todavía el último concilio perdón, sínodo concilio plenario, que dio leyes textos legislativos para toda América Latina, en tiempos de León XIII, dice el obispo confirme al que haya hecho una ahora se hace más de una universidad de ¿eh? dos años para confirmar dos años para la primera comunión, yendo contra todo lo que dijo Pio X, que al Llegar al uso de razón. Ya hagan la primera comuna, habiendo sido confirmados ¿sí? antes. Lean a San Pío X, eh? 1910, en agosto. ¿eh? No. En Estados Unidos, como tenía sus escuelas, fue la mejor iglesia católica en cuanto a organización. Ningún católico norteamericano estaba fuera de una escuela católica. Pero eran poquitos, grupitos. Los mexicanos llegamos en masa, en hordas. ¿Por qué? Porque si leen la historia desde Joel R. Poinsett, que anduvo por allá en Sudamérica, se inicia la masonería por obra y gracia de Norteamérica, en México. Y comienzan toda una serie de historias, de dramas terribles para destruir a España en todo. Pero no han podido, no han podido, ¿eh? Die hard. Una serie de películas de aventuras muy bonitas. Duro de matar. La iglesia es dura de matar, mis hermanos. ¿eh? Persecuciones y persecuciones. ¿Por qué el huevo de pasca? Porque es el único alimento que cuando lo metes a cocer en el agua se hace duro. Todos los demás alimentos se ablandan. La iglesia no se hace dura. Como el pueblo judío lo perseguía el faraón, y entre más mandaba a matar a los niños, más crecía el pueblo, se multiplicaba. Por eso el huevo de Pascua es un símbolo de la resurrección de Cristo y de la iglesia. Entonces, no pueden confirmar a sus niños y se quedan sin confirmar. Ahora también en México y en otros países ya es hasta los 14, 15 años. ¿Cuál muchacho de esa edad va a ir a la iglesia dos años? Pastores, por favor, abran los ojos. Se ve que nunca han estado en parroquias, que nunca han estado con el pueblo, que no saben a lo que apesta, a lo que huele el pueblo. ¿Eh? Lo que dice el Papa Francisco en ese sentido, las periferias y todo eso. Tenemos una pastoral fracasada totalmente después del concilio. Europa, están peor que nosotros. ¿eh? Aquí se perdió la mitad. Allá con ustedes, pues quedará no sé qué, pero ya se perdió todo. ¿eh? Aparte que no tienen hijos allá. No, hombre, acá en México todavía hay algo de hijos, de niños, ¿verdad? Pero ustedes están en la calle. Qué tristeza ver el panorama y tercos en no dar a los migrantes los sacramentos. Es un drama bautizar a un niño. Reuniones, reuniones, requisitos, regulaciones. Aprenda de Donald Trump que quitó las regulaciones y creció la economía en Estados Unidos. nomás más cuatro años. ¿eh? Bueno, así en la iglesia quiten tanto reglamentos, regulaciones, reuniones, retiros, instrucciones. ¿Eso es para qué? como en Alemania, ¿verdad? que decía el Papa Benedicto, ¿eh? Por el famoso concordato. Yo, si llego a ser Papa, todavía tengo edad, ¿verdad que sí? Entonces, yo lo bueno, que yo va a quitar ese concordato, ¿eh? Que a la iglesia no le pague el gobierno. El dinero lo, lo vas a dar tú si quieres. Si no quieres, el gobierno otro te lo va a quitar, ¿no? Y se acaba el dinero de Alemania, que por... de pasadita digo.. Algo influyó en el Vaticano II. Adveniat miserio. ¿eh? Si alguien entiende esto, rete que sabe lo que estoy diciendo. ¿eh? No, mis hermanos. ¿eh? Hay que darles la confirmación a los niños, que es la fortaleza. Firmum, se dice en alemán. Hacerte firme, que no pierdas el lugar en la batalla, que no te eches para atrás. Si conservas la posición, ganaste la batalla. Eso es la resistencia. Esa es la resistencia. Entonces dar la confirmación qué te da los dones del Espíritu Santo sobre todo el de fortaleza para combatir soldado Cristo decíamos antes no la sagrada comunión al llegar al uso de razón dice San Pío X hombre qué debe saber el niño que Dios existe más o menos una idea de la Trinidad pero no mucho Dios existe segundo que ese pan es diferente del pan natural eh y tercero que pues nos quita el pecado algo así por ahí es todo lo que debe saber el niño y llenarse de amor y ya puede hacer la primera comunión ese es el Papa Santo hay otros Santos verdad y muchos otros que va a haber dentro de poco verdad ya lo dijo Papa Francisco sigo yo etcétera está bien de acuerdo no pero el Papa Santo sigue siendo ¿eh? a los niños dejar que se acerquen ahorita es un impedimento terrible aún en España ¿eh? me han contado horrores yo nunca he ido a España eh pero me han contado horrores, ¿eh? Que son requisitos y requisitos, frenos y frenos. ¿Y qué dice Cristo? Enojadísimo contra los apóstoles, ¿eh? Dejad que los niños vengan a mí y no se me pierdan. Entonces, pues eso es lo que yo les decía a los párrocos, a los padres que están en la primera zanja, en la primera trinchera de, de, de estar con el pueblo. Quieran a su pueblo, quieranlo mucho. Y quererlo es. Querer que no se vaya al infierno. Si tú estás siguiendo la moda, ¿cuál es la moda ahorita? Que la impureza no es pecado, que Dios no castiga. Si Dios no castiga, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay infierno. Si no hay infierno, no hay diablo. Y si no hay pecado, ¿a qué vino Cristo? Perdió el tiempo. ¿Para qué sirve la iglesia? Para nada. Gracias al pecado, oh Félix, culpa, existe la iglesia. Gracias al pecado. Oh, Félix, culpa, dicen, exulten, ¿verdad? Tenemos a la Santísima Virgen, tenemos a Jesucristo con nosotros. Entonces, pues esos son los dos. Mismos. Padrecito, facilite los santos sacramentos. Mira, la pastoral tiene que ir hacia los sacramentos. Todas las demás pastorales son totalmente inútiles si no llevan a la persona al sacramento, porque el sacramento es un misterio sobrenatural. Es lo único que tenemos para darles. Bautismo, confirmación, penitencia, comunión, matrimonio, ¿no? Entonces, si no lleva los sacramentos. Ahora, ¿cuál es la pastoral más denigrada? La pastoral, sacramental, el sacramentalismo, acuérdense, desde los años 60 y 70 era el sonsonete de todos los, ustedes le dicen progres, ¿verdad? Yo les digo heredes, ¿no? Pero, es, es, ¿eh? Y tronó, fracasó. Vean las iglesias y no se hagan tontos. Todo tronó. ¿Qué hay que hacer? Sí, se puede, claro que sí. ¿Por qué? Porque es Dios el que dijo. No lo dijo así, pero en lenguaje mexicano se dice: mira, todos esos nos hacen los mandados, porque somos hijos de Dios. Así es que no tener miedo. No tengan miedo, decía Juan Pablo II. ¿Qué más? Mucha, muchas gracias, monseñor. Eh, bueno, tengo, voy a dar la, el paso al padre Gabriel, eh, y pero quiero recomendar especialmente a nuestros seguidores, imagino que muchos lo han visto, pero véanlo, el programa de ayer de El Pasado que no pasa, que tuvieron padre Gabriel con eh, Patricio Lons, un, un eh, hispanista argentino genial, eh, donde hablaban de este documento donde el Vaticano hablaba del tema de la doctrina, el descubrimiento y tal, y bueno, pues vean el programa de ayer, son dos horas, pero, pero merece la pena. Padre Gabriel, te doy la palabra. Ese es el matador, ahora sí tengo miedo, ¿eh? No, bueno, por Dios, monseñor Isidro Le quiero agradecer de corazón eh, Que esté con nosotros esta noche eh, Porque, fíjese, le, le, se lo dice El más veterano, el más viejo de la sequestría La vendé, porque eh, tengo 41 años Para cumplir 42 y soy el más veterano de, Del resto de sacerdotes que están aquí La vendé, los demás son todos más, más jóvenes que yo por nuestra edad, nosotros hemos tenido la, la desgracia de prácticamente, que me corrija el padre Francisco, que, que somos de la misma edad casi curso, eh, de no, que no hemos podido conocer a los maestros. Ya no le digo los que vienen detrás de nosotros, eh, donde eh, el que ha querido pues, seguir las orientaciones eh, que usted estaba diciendo antes. Eh, no le quedaba más remedio que volverse autodidacta. pero, maestros, nosotros no hemos tenido usted, sí, usted sí pudo eh, conocer eh, todavía a aquella iglesia católica de verdad. Y, y usted sí que pudo conocer a los antiguos maestros. pero como eso se rompió completamente, eh, esa transmisión, esa, esos eslabones de la tradición se rompieron. Eh, o, mejor dicho, los hicieron saltar por los aires, los remitieron. Pues ya mi generación somos una generación huérfana, de, una generación sacerdotal huérfana de maestros sacerdotales en los cuales poder mirarnos eh, a nivel intelectual, a nivel espiritual, a nivel estético, a nivel apostólico, en la cual poder mirarnos y como un espejo y decir bueno pues este es mi punto de referencia y le aseguro que para muchos sacerdotes usted lo es. Y, y, y le agradezco su testimonio en ese aspecto. Yo mi pregunta, monseñor, eh, eh, que le quiero hacer, es que si usted pudiera explicarnos, porque muchas veces hay equívocos y, y, y también les ocurre a nuestros seguidores y a muchos sacerdotes también les ocurre, la diferencia entre el conservadurismo y la tradición o el tradicionalismo. Bueno, pues es muy sencillo, padre. Usted vaya al refrigerador y ahí va a encontrar carne, pues fresca, eh, conservada, ¿verdad? Eh, vaya a la despensa. Hoy vi la despensa del padre, eh, recio y me dio gusto, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? Alimentos conservados. Perdóneme todos, pero son alimentos muertos. ¿eh? ¿Qué comemos nosotros? Vaya con un vegano y verá lo que le echen cara a usted. Usted come cadáveres, cadaverina. Así me lo han dicho a mí, ¿eh? Cuando como un bistec de carne. Pues Dios me dio incisivos para cortarla, colmillos para desgarrarla y muelas para molerla. Entonces no soy herbívoro. A los rumiantes, a las vacas les dio puras muelas, ¿eh? Fíjense, una vaca tiene puras muelas para moler el zacate Pues cómo zacate usted. Yo no, yo voy a comer carne, voy a comer lo que pueda, más o menos, mientras pueda, ¿verdad? La diferencia es esta, la tradición es mi carne viva, no está en un refrigerador y no está en una despensa, ese es el ejemplo. Los viejos enseñamos siempre con, con ejemplos, y sí, nuestro señor que no era viejo, pero con parábolas, ¿verdad? Ya a otros se las explicaba. Entonces, la tradición es un canal de la revelación y tiene tanta autoridad o tal vez hasta más que la ley escrita, usando el término del rabinismo actual, ¿verdad? La Biblia, micra, ¿verdad? Y si usted lee Maimónides, se lo recomiendo, aunque sea en castellano, eh, hombre, es de su tierra de ustedes, era de, de Córdoba, ¿verdad? Mi Moshe, le Moshe, Hayaki Moshe, desde Moisés hasta Moisés, no existió otro como Moisés. ¿Quién? Maimónides. ¿eh? Y también de paso, digo, él fue a Tierra Santa, ¿eh? Y les dijo a todos los arqueólogos actuales y a los políticos y a los creídos: ¿eh? del templo no quedó nada, porque ahí donde dicen que está el muro de las lamentaciones, ese es el fuerte romano. No iban a ser tontos los romanos. Dicen en un fuerte, porque, como lo mencionó el profesor Luis Antequera, fue el pueblo que más guerra le dio a los romanos. Ahí construyeron el fuerte para unas seis legiones romanas, mínimo. eh Cada legión tenía seis mil. Soldados, entonces, 50 mil soldados ahí. No, el templo estaba en la ciudad de David. Ahora se ha descubierto, vean ustedes en televisión, el altar de Melquisedec, el molino de aceitunas de Melquisedec, la roca donde amarraba Melquisedec las ovejas, los canales para la sangre de él. la oveja sacrificada. Ahí fue Abraham. ¿Quién era Melquisedec? Según los rabinos, eh, no, según Catarina me ¿eh? ella dice que era un ángel. Pero los rabinos dicen, era Sem, hijo de Noé, que vivió hasta el tiempo de Abraham. Hagan ustedes la cuenta y van a ver que sí es cierto, que vivió en ese tiempo, ¿no? Pero la tradición dice, era él el sacerdote. ¿Cuál sacerdocio? ¿De Aarón? No, todavía no nacía Aarón, estaba en el vientre de, de San Pablo, a los hebreos, ¿verdad? No, ese sacerdocio que Dios le dio al hombre. ¿Quiénes tenían sacerdocio? Caín tenía sacerdocio y Abel también. Nada no más que un sacerdote malo fue Caín. No dicen, pues la tradición que el sacrificio no lo aceptó Dios, el de Abel sí lo aceptó y él lo mató. ¿Mm? Pero siguió después Set, el que Dios volvió a ponerlo. Y sigue la guía y cada uno de esos patriarcas antediluvianos, lo dice Maimónides, tuvo su grupito que enseñaba la revelación primigenia que venía desde Dios, desde el paraíso de Adán y Eva, hasta llegar a Moisés y cada uno, toda una línea que hay de ellos, es la ley oral Torah al P, por la boca, que la sabían de memoria, la repetían la Mishnah la repetían, de hecho la palabra Mishnah significa repetición, cuando si pues, alguno de ustedes es presumido como yo, verdad, vanidosillo como yo, bueno, yo esto todavía no lo digo, pero un día espero poder decirle a cualquier rabino que se me enfrente, a Nicoré eso ya es cierto. Yo leo la Biblia. Mi kra, de kore, es el participio presente de la forma regular, de cal. Yo leo la Biblia. ¡Oh, qué bueno! El segundo verbo que se usa es ani shone. Yo repito. De memoria me sé toda la tradición en los seis órdenes. Shisha, sifre, los seis. Y luego, ani lomed. Significa... Yo leo el Talmud, Yerushalmi y Babli, ¿no? Y después de todo eso, Anidoresh. Yo leo los Midrashim, un tesoro que nos han dejado los judíos, la nada, ¿verdad? Y después el último grado terrible, también viene en España, ¿eh? La Cábala, el sojar, el Sefer el. Eh, otros libritos que hay por ahí, terribles, terribles, pero fíjense nomás que nunca los pusieron la Iglesia en el índice de libros prohibidos, no sé cuánto ha la última lista, no está, ¿eh? ni el Talmud, ¿no? unas partecitas sí las censuraron, ¿eh? pero nunca los han puesto la Iglesia, señal que no son libros prohibidos, pero para una eminencia, para una excelencia, para una señoría, así nos decían antes a los monseñores, a los canónicos, ¿verdad? Pues son casi, casi lo que dice nuestro señor a Ustedes son maestros en Israel y no saben esto. Uh, ¿Cómo estarán los demás? Ahí está un tesoro escondido, que ahí está la liturgia del templo. Ahí está todo lo que están atacando ahorita estos modernistas. Ahí está nuestro arsenal. Pero ¿qué se ocupa? Obedecer al concilio Vaticano II, que dice que aprendan griego, hebreo, arameo, y nadie lo quiere hacer, y todos queremos reconstruir la iglesia. No, mis, hay que comenzar desde abajo. Tal vez nosotros ya no, mis hermanos, pero con los chiquillos sí. Entonces, a meterle ganas, a hacer cada uno de ustedes lo que hicieron, esa cadena ininterrumpida, también está en un libro, a Bot, ¿eh? Generación tras generación tiene el jefe. Simeón, el anciano Simeón que recibió, él también fue. Jefe de la Betín, del Sanedrín, digamos, en otra palabrita, ¿no? Tener discípulos, muchos, cada uno de ustedes haga una escuela, llénese de discípulos, sí, yo también los tengo, un poquito escondiditos por miedo, por terror, ¿verdad? Pero hacer escuela, y si no se pudo con los hombres, pues con las mujeres, pues perdóneme, háganse fundadores, hagan escuela, que no se muera, yo, perdón, padre, eh, eh, este eh, car, eh, eh, calvo ¿eh? tenga discípulos. Yo soy discípulo de Cornelio Fabro. Fabro siempre hizo un grupito ¿eh? de los más locos que habíamos, ¿verdad? Y nos puso a estudiar yo, el alemán y el ruso. Yo, el ruso no le entré. Él era del ateísmo, ¿verdad? Pero yo, en lo mío, sí, tuve Mario Herberta, sabía 63 lenguas. Yo aprendí 28. Y muchos dicen, ah, estás loco, bueno, estaré loco, pero ve mis escritos que tengo por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, eh, primero, resuciten los concursos. ¿eh? ¿Qué eran las oposiciones antiguas? Se publicaba en, en España, fue donde murieron al último, ¿verdad? En un boletín diocesano del clero, de todos, estaba vacante pues, las canonjías en aquel tiempo. Ahora Pablo VI, pues, las desbarató. Pero antes ser canónigo era ser canónigo, ¿eh? Consejeros natos de los obispos que los calmaban, los templaban, los moderaban, tenía obligación de consultarlos y las consultas y los pareceres eran por escrito. ¿Vacante el rector del seminario? Pues un letrerito, cualquier sacerdote de buena vida, o sea, de vida, vita buena y de buena fama, puede presentarse. ¿Y cómo eran las oposiciones? Pregúntenle a López de él. Ahora, ¿verdad? Pero en aquel tiempo eran oposiciones de otro modo. Tus conocimientos, ¿eh? En toda la línea, bíblica, dogmática, moral, litúrgica, pastoral, histórica, canónica, etcétera, ¿no? Para que saliera el mejor, el mundo civil cuando se lleva bien, tiene todavía las famosas licitaciones para contratar una empresa. Eso se perdió en la iglesia y se acabó todo. Entonces, esos profesorones van a salir, padre, y ahí están escondidos, como usted está escondido. ¿eh? Yo, si fuera papa, lo hago cardenal inmediatamente, ¿eh? y lo pongo, ya verá dónde lo pongo. ¿eh? Entonces, a los demás también. Al padre Recio, pues, hombre, no por agradecimiento, sino porque veo que tienes libros hasta por debajo de la cama, y donde quiera, y se la pasa leyendo, ¿no? Entonces, vamos a tener buenos profesores, pero hay que hacerlos desde el inicio. Yo comencé en un terreno de 10 hectáreas hace 27 años, perforé un pozo, gracias a Dios, no había árboles, comencé sembrando, ya llevo más de dos 2.000 árboles y ahora también otros 2.000, unos frutales, otros de sombra, ahora es un vergel, ahora es un Carmen, ¿qué significa Carmen, Carmelo? Un huerto poquito cerrado, ¿eh? Sí, ¿eh? Hay que comenzar desde abajo. ¿Quieres un profesor de Sagrada Escritura? Comienza tú a formarlo. Ándale. Va, va, bebe, viví be, be, el silabario en hebreo, como los niños hebreos. Dale, ayúdale, aunque tú no sepas, medio, ayúdale a comprar libritos, etcétera. Antes los seminarios, ¿dónde eran? Antes de Trento. ¿Dónde estaban? ¡En las parroquias! Cada sacerdote tenía su propio seminario y él le enseñaba al muchachito. Y después fueron grandes santos y grandes sacerdotes. Eso tenemos que hacer. Y verá que va a haber esas autoridades, esas lumbreras. Permítame todavía decirle que, pues, eh, hay que recuperar muchas cosas que ahí están y no estamos huérfanos, padre. No. Hoy que viene con el padre Roldán y hemos visto unos ocho o nueve sacerdotes, ¿verdad?, de los nuestros y de los que... Salieron de nosotros, pero que no son de nosotros, ¿verdad? Ah, pero me siento tan feliz de verlos que se apoyan. Misericordia a uno, y ahí van todos los demás a ah, sana, sana, colita de rana, decimos, que se desahogue, aunque no puedan remediar nada, pero ya desahogándote tú ya te sientes más contento, ¿verdad? A darle un poquito de sobrenaturalidad, mira, ya pasará esto, nadie es eterno, ¿eh? En todos los campos. Pues esa es más o menos mi respuesta, padre. Muchísimas gracias, monseñor. Eh, estamos ya pues, en el límite de la tertulia. Había algunas noticias que yo quisiera que comentara que comentáramos. Eh, voy a intentar ir a lo más importante, quizá digo un poco todo, y luego usted si quiere hacer una pues una recogida final de todas las cosas. Bueno, hay cosas que no es tanto noticias, sino bueno, pues. Eh, algunos de nosotros colaboramos con la EWTN, este canal de la Madre Angélica que tanto bien ha hecho en Estados Unidos, en Hispanoamérica, que ahora también está en España. Entonces, eh, se cumplen 100 años del nacimiento de la Madre uh -huh. Angélica y bueno, pues nos hacemos eco porque yo creo que la obra que ha he hecho es muy grande y, bueno, especialmente el Padre Francisco Torres, que se ha tenido que ir, pero suelen citar como el exorcista ¿no? de, de la sacristía oh. de la Vende y suele aparecer eh, en, este, pues en, en, los, en los noticieros, y en fin, en las... Eh, programas que hacen WTN. Entonces, lo primero mm, es recordar esta fecha. Luego hay dos cosas que yo quería comentar. Una ya ha hecho usted referencia, es esta eh, celebración que ha habido en la, base, en, la, en la Catedral del Papa, en San Juan de Letrán. Eh, un obispo anglicano, reconocido masón, celebra misa, poner entre comillas, porque no es, no es sacerdote, no, se, no tienen sucesión apostólica los anglicanos, con lo cual él es un laico vestido de, de sacerdote. En Basílico Papal con clero protestante. Y bueno, pues esto da la noticia infobaticana, pero ha salido por todas partes. Eh, esto es una de las cosas. Yo tengo aquí un documento que me han pasado, que es del eh, capítulo de la eh, Basílica, donde. A ver si soy capaz de ponerlo un poquito más grande. Dice, eh, escribe este monseñor Gerino Di que es el vicario capitular, eh, que se eh, eh, dice que expresa su profundo arrepentimiento por lo que ha sucedido este martes y dice que eh, este episodio ha estado causado por un defecto de comunicación bueno pues bueno en, fin, en definitiva me parece bien que por lo menos pidan perdón o sea se arrepientan más que nada porque parece ser que en la audiencia general el papa los saludó a este grupo de anglicanos así que fíjate. vamos a ver padre francisco no sé, no sé qué pasaría con ese defecto de comunicación eh, Padre gabriel dime eh, evidentemente esto es grave. Máxime cuando se usa esa doble vara de medir eh, en la cual se persigue la misa católica, la misa tradicional. Ya sabes que yo esa doble vara de medir no te la acepto. Una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Incluso aunque estuviera totalmente permitida y difundida la misa tradicional, esto sería una porquería y viceversa. No sé si me explico. Que está bien tu no. comentario, pero ¿no? No, te, no, no, te, no te entiendo. Perdóname. Explícate. Ah, vale. No quiero decir que que esto es esto, o sea, una cosa con la otra no tiene nada que ver. Tú lo quieres presentar porque, evidentemente, eh, es. A es, es do... abren las carnes, que se persiga la misa tradicional, y luego esto se permita. Pero yo lo que quiero decir es que una cosa no tiene relación con la otra, en el sentido de que. Imagínate que la misa tradicional estuviera totalmente permitida, y a la vez permitieran que los anglicanos celebraran la Catedral de Letrán. Entonces seguiría estando mal. Eso es lo que quiero decir. Porque muchas veces hace esta comparación que está bien hecha, pero no como algo. De, digamos que tuviera relación. No, a lo mejor me estoy explicando yo muy mal. No, ah, ya te he comprendido. Lo que, eh, vale. y, y, ya, ya entiendo por dónde quieres ir. Eh, lo que te mm -hmm. quería decir es que si realmente eh, se diera libertad a la misa tradicional y se la ubicara en igualdad, de, en, igualdad de, en el mismo plano de igualdad que la misa nueva, esto no ocurriría. Porque significaría que habríamos recuperado el sentido sacral de la liturgia. Pero lo que iba a decir, que no era esto sí, bueno, eh, eso tienes razón. Lo que, lo que iba a decir es que. Eh, mucho peor que esta barbaridad es adorar a la Pachamama en el Vaticano. Y eso ya se hizo. Ya, ciertamente. Nos dice aquí Centro de Difusión Teológica. He aquí, eh, reverendísimos, tradiciones, custodes. Bueno, pues eso intentamos, custodiar la tradición. Eh, luego, desde el punto de vista español, aquí, monseñor, no sé qué tal está enterado de estas cosas. También yo creo que teníamos que comentar eh, que. Aquí tenemos esta ley que llaman de memoria democrática que está destripando el padre Gabriel en su programa también. Y una de las últimas cosas pues, es que eh, se va a exhumar eh, a José Antonio Primo de Rivera, que está sepultado actualmente en la Basílica del Valle de los Caídos, una iglesia católica, eh, porque a algunos esto se les, se les olvida. Eh, nosotros hicimos un programa sobre eh, José Antonio y su relación, vamos, por lo menos la primera parte del programa. Y su relación con la iglesia y con la fe católica. Entonces, esto, bueno, pues una ocasión para recomendarlo. Mira este que sale por aquí, ¿no? La sabiduría del viejo, por Rodrigo Menéndez Piñar. También recomendamos este artículo, muy bueno. Eh, y entonces, bueno, la familia ha decidido que, como parece que el proceso es imparable, en vez de esperar que se haga una celebración masónica, como se hizo en la, en la exhumación, profanación más bien, de la tumba del general Francisco Franco, pues, pues eh, en este caso lo va a hacer la familia, digamos, de una manera más privada, ¿no? Pero bueno. Es una, es una vergüenza que también, pues en este caso, como pasó en el caso del general Franco, pues los que deberían defender la. bueno, pues el. el, el debido respeto a un cadáver de un católico que está sepultado en terreno sagrado en una iglesia, no hayan dicho que yo sepa ni palabra, si me corrigen. Entonces, bueno, pues estas noticias son así, digamos, las que había que dar, ¿no? Entonces, Monseñor, si quiere usted hacer una, algún comentario final sobre esto o sobre lo que le parezca para ir cerrando ya la tertulia. Una montaña de basura, una montaña de madera, que tape el camino, que nos obstruya todo, que sea gigantesca, 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 y nosotros nos sentimos que no podemos. El pecado está por todas partes, mis hermanos, por todos lados, dentro, fuera de la iglesia, etc. Abruma todo. Si sí, se acuerdan un poco de Sartre, ¿no? Eh, era, dice, la realidad es una gelatina. Lo decía con palabras francesas malolientes, ¿eh? Eh, por todos lados, sí, 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 pero somos hijos de Dios, herederos del cielo, templos vivos del Espíritu, hijos de la Virgen Santísima y somos sacerdotes, otros Cristos, ¿y qué dijo acá de Sara El mismo Cristo, ipse Cristus. Entonces, remato con lo que comencé. ¿Qué nos dura esa montaña? Porque también somos luz del mundo. Antiguamente no había bombillas, fue Tomás Alba Edison que las inventó en el siglo XIX en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué era la luz? Una llama, un fuego. En arameo es lo mismo, ¿eh? Nura, es el fuego. or, Dice. ¿eh? El... Dios dijo: hágase la luz. Valleji, or. Somos fuego, lumbre. ¿Qué vino a traer Cristo? La paz, no, la espada la lumbre, el fuego, la llama ¿qué hacemos con esa montaña? te enciende tu cerillito y pónsela y siéntate como Jonás profeta se sentó a ver qué pasaba con los famosos ninivitas y no pasó lo que él quería y echaba lumbre porque era un nacionalista judío 100% ¿verdad? vas a ver que ahí sí se quema todo no le dura ni para el comienzo dice el Apocalipsis uf, con el aliento de su boca. los nada. Tengamos confianza, ¿eh? Está la virgen con nosotros tenemos. Pues me dicen que la marcha real de España, yo no lo sé, pero se usó mucho en la persecución religiosa. Me encanta. Somos eso, me cristianos encanta y Somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer. Cántelo, ¿eh? Somos cristianos y somos españoles. Guerra, guerra contra Lucifer. No tengan miedo. Ese es. es que yo les deseo a todos, ¿eh? que Dios los haga felices, lleguen a viejos, que lleguen a obispos, a papas, ¿eh? porque eso es lo que necesita la iglesia, gente como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, monseñor. Antes de que nos dé la bendición, eh, y por si acaso alguno de mis compañeros quiere decir algo muy rápido, un par de recomendaciones. Me han pedido que recomiende, en primer lugar, del de Centro Español de Sindonología. Hemos tenido también alguna intervención de su... Eh, pres, ¿cómo? Eh, no se lo pone presidente no jorge manuel rodríguez almenar eh, está en su página web pero es que dicen que han mm, poco puesto en marcha otra vez el canal del de Centro Español de Sinología en YouTube. Entonces, bueno, pues me estarán colgando más vídeos. Es muy interesante, ya que hemos hablado de la crucifixión, pues también aquí eh, en, la, en el Santo Sudario se encuentra precisamente, perdón, en el Santo Sudario, en la Síndone, la Sabana Santa, que está relacionada con el Santo Sudario de Oviedo, por lo, todos los estudios que hay, se encuentran estos testimonios de la crucifixión, ¿no? que como sabemos es una reliquia que, que, bueno, pues supone la fe en el sentido de que... De que la tenemos que aceptar de esa manera, tampoco es que uno pueda decir con absoluta seguridad, pero para los que creemos eh, que, que es una, una verdad de reliquia, pues es muy interesante. Por otro lado, eh, el padre Gabriel me pide que comparta también con ustedes eh, un vídeo que ha grabado con. A ver si soy capaz, que me está fallando a mí esto. Vamos a ver un segundo. Eh, con el, la Asociación Héroes de ¿Héroes? Cavite se llama, ¿no? Asociación Cultural de Héroes de Cavite, en su canal, un vídeo, eh, bueno, eh, tuvo uno sobre la, la cuestión de los jesuitas, no de la, de la supresión de la compañía de Jesús, que reventó, no sé cuántas visualizaciones lleva, pero eran muchísimas. A ver si nos sale a nosotros un vídeo así, con tanta, con tanta no sé, eh, eh, difusión. Pero bueno, en este caso, una do, eh, catolicismo e Hispanidad, dos caras de la misma moneda. Con Gabriel Calvo Zarraute. Entonces, recomendamos este vídeo en el canal de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que lo pueden buscar en YouTube. Y por mi parte, si ustedes tienen alguna, alguna cosita más que decir para el final, y si no, pues ya que nos dé la bendición, Monseñor. Todo pues, completo. Todo completo, pues, Monseñor. Si sí, nos da la bendición a nosotros, bueno, pero que nos han dado un, un super chat de esos, perdón, que tenemos la obligación, yo siempre, me, me, si alguno se me pasa, pues mil perdones, pero intento leerlos todos, nos dice Íñigo Guillermo Revilla Fernández. Esta noche en la copia han dicho que se cumplía la voluntad de la familia porque ahora el Valle es un cementerio civil, pero si la Basílica del Valle es un templo católico, pues, pues en la COPE, en fin, es que... a lo mejor, en fin, tendrían, oh. que es la cadena de los obispos españoles, deberían enterarse un bueno, ahora, de Bueno, Ahora, al hilo de esto, antes de la bendición sí. eh, de vale. Monseñor. Hay una clave que está pasando desapercibida y es que la información que ha salido la ha filtrado el gobierno a la prensa. Sí, que es decir, que saca lo que saca la cadena ser. Es decir, la familia buscaba que esto se hiciese el lunes de manera privada, al igual que se hizo la de Keipo de Llano de la Basílica de Macarena, que entramos por las imágenes que salieron en el momento. Esto se ha hecho, ¿acaso ha hecho filtrarlo día antes? Es decir, con un margen, pues, de tres cuatro días, para provocar revuelo, para, para que haya, pues todo lo que quieren provocar y más cercana a unas elecciones municipales como las que hay aquí en España. Así que esa es la, la verdadera santo, intención. Santo revuelo en este caso, porque debería haber bastante más indignación de la que hay. Esto Dios no lo dejará sin castigar, ¿eh? Esto Dios no lo dejará sin castigar a España, a los funcionarios eclesiásticos del gorro morado de las atrapías diocesanas y a todos los que han sido... No, de las atrapías diocesanas, de las atrapías diocesanas. Usted no, usted no está en ninguna satrapía diocesana. Pero, pero esto es grave: ¿eh? que los que derramaron su sangre por Dios y por España, los que se jugaron su vida y la de sus familiares por defender la fe católica en la cruzada, en la cruzada que siguió además a la cruzada de los cristeros, monseñor, y que les haya traicionado y escupido en su tumba los funcionarios eclesiásticos. Esto no va a quedar sin un castigo divino por justicia. Es, es un momento también, quizá por esto mismo que comentábamos de los cristeros, para eh, comentar que se ha hecho una película sobre el niño eh, santo, José, creo que es canonizado, ¿no? José Sánchez del Río, ¿no? Este niño cristero, eh, que aparecía ya en esa película, yo creo que bastante buena, de la Cristiada. Y que ahora has hecho una película directamente sobre su vida que en Estados Unidos parece que está teniendo mucho éxito. Así que, bueno, a ver si la podemos ver nosotros también. Pues, monseñor, eh, aguardamos su bendición. Permíteme todavía nada más un comentario, ¿verdad? por supuesto. Eh, España tuvo mucho de los orientales, San Isidoro, de Sevilla, su hermano, su familia, etcétera. Y los orientales están en barba. Nosotros, los latinos, no. Y me da gusto estar con ustedes porque soy gumenico, ¿verdad? Mis hermanos orientales, ¿eh? Por esto, mire, porque lo que les está pasando a ustedes, ya nos pasó a nosotros. Llevamos muchos años de persecución religiosa y hemos aguantado. Aguanten también ustedes. Y en cierto detallito, permítame una corrección de viejo, ¿verdad? Si pueden, el uso latino es este, ¿verdad? Si van ustedes a la tradición, lo van a ver el oriental es aquel por eso se peleaba Roma contra Bizancio, ¿verdad? Por la barba famosa. Y Mozart pues sí, se le dio a los capuchinos, pero les compuso algo Venerabilis barba o no sé qué, ¿verdad? Entonces este eso es una pequeñita porque eso da mucho más ánimo, ¿eh? Este, Monseñor, ya. le agradecemos la corrección, pero los misioneros, como San Francisco Javier, por ejemplo, y yo que me considero misionero, dado que he estado unos cuantos años también en América, hemos llevado siempre barba. Entonces, bueno, pues ahí no sé bueno, si por ahí San nos San Juan saltamos, de Ávila ¿no? también, ¿eh? que es nuestro patrón. Pero es verdad que nos lo dicen mucho y, y posiblemente la tenga usted razón. No quita la regla yo estoy con Monseñor, ¿eh? yo apoyo a Monseñor. No todos <laughs> ya, somos ya, ya, orientales ya, ya, ya. aquí, algunos somos puramente. Yo <laughs> vaya, como lo estoy adelante, ¿eh? estoy con ustedes en la oración. ¿eh? Montes et Coles, decía mi obispo, desciendan super te, porque yo era muy travieso. en manian sempre me daba. Y ya después me daba la bendición. ¿eh? Bueno, entonces, benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius, espíritu santo. ¡Valientes! ¡Es guerra de la bandera! ¿eh? ¿Está bueno? ¡Viva Cristo Rey! Viva. Viva, ¡Viva! viva, Infinitas gracias, Monseñor Isidro. Muchísimas gracias a todos. Especialmente a nuestro patrocinador, que no se nos olvide, Miel y Polen de Alta Calidad, La Virgen de Extremadura, mielonline.com Utilicen el código descuento sacristía. No puedo dejar de agradecer a esta familia que nos apoya y que casi se me olvida, eh, pero, pero es de justicia. Así que eh, muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo. Gracias.